Muy buena tarde a todas y a todos los que nos acompañan. Hoy, 26 de mayo, damos inicio al curso virtual Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria COVID-19, que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la Facultad de Derecho y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizan. Queremos agradecer a los participantes que se inscribieron a este curso y también a todas y a todos los que nos siguen la transmisión en vivo de a través de las plataformas y redes del Instituto Nacional Electoral. A continuación, doy paso a la presentación de las autoridades y representantes institucionales que están presentes en esta inauguración. Nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor. El maestro Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muchas gracias, maestro Contreras. La maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, maestra Zavala. Y el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, doctor Córdoba. Así como la maestra Marlec Ríos Nava, encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien estará a cargo de los tres módulos que conforman este curso. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Adelante, doctor. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos ven en vivo a través de YouTube Live. Quiero mandar antes que nada un saludo muy cariñoso, virtual, a mi querido amigo Lorenzo Córdoba, a Luis Raúl González Pérez, a la maestra Lourdes Marlec Ríos, a la consejera Beatriz Claudia Zavala, a Roberto Cardiel, a Ismael Eslava y a la coordinación de Diego Guerrero, que han hecho posible que podamos tener este curso virtual en esta nueva modalidad que hemos puesto en marcha desde el ámbito académico, un poco obligados por la pandemia, que hemos dado en llamar presencial a distancia. Estamos hoy reunidos el mismo día, a la misma hora, en un aula académica, solamente que de manera virtual, para dar inicio a este curso que se ha intitulado Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria, que entiendo se habrá de desarrollar a partir de hoy y hasta el 4 de junio en sesiones martes y jueves, y que ha generado una gran atención, ha tenido mucha inquietud, ha tenido una gran convocatoria, porque la pandemia nos ha demostrado la fragilidad que tiene la condición humana, la sociedad, y también nos ha enseñado la fragilidad que tienen los derechos humanos. A veces nos acostumbramos a hablar de los derechos humanos, a vivirlos, a disfrutarlos, pero se nos olvida que son conquistas que han generado generaciones en el pasado, que han costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, a veces hasta sangre, y que siempre están sujetos a la tentación de que los humanos en el poder, con el pretexto fundado o no fundado, pues puedan limitarlos o conculcarlos o de plano desaparecerlos. Hoy nosotros hemos visto cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado preocupada y enviando comunicaciones, pues para recomendar a los gobiernos que con el pretexto de la contingencia sanitaria no pasen por encima de los derechos humanos, que las medidas precautorias que se tengan que tomar no sean violatorias de los derechos humanos. Nosotros afortunadamente en el país no hemos tenido una suspensión de derechos, pero sin embargo hemos visto cómo los vacíos que deja a veces el Consejo de Salubridad General en sus determinaciones, pues deja la puerta abierta para que muchos gobernadores o muchos alcaldes, de buena o tratando de ganar notoriedad, pues emitan resoluciones o bandos o instrucciones para tratar de moderar o de limitar los derechos humanos. Y el tema de la democracia, que es el que nos hace venir a estar haciendo esta alianza estratégica que siempre hemos mantenido con el Instituto Nacional Electoral y con el Programa de Derechos Humanos, pues no es la excepción.
Hoy nuestro presidente del instituto ya nos platicará cómo le va a hacer pues para echar a andar las elecciones locales que se tuvieron que posponer en razón de esta pandemia. Es la primera vez desde que la Constitución está vigente que se pospone por cuestiones sanitarias una elección, y al mismo tiempo las previsiones que debe de estar haciendo para preparar una elección complicadísima del año que entra, donde habrán de renovarse 15 gobernaturas, donde habrá de renovarse la totalidad de la Cámara de Diputados y no sé cuántas elecciones más locales de congresos y de ayuntamientos. Entonces, hoy vemos cómo el derecho a votar y ser votado, el derecho a elegir autoridades y muchos derechos más, pues tienen que posponerse con esta justificada razón de cuidar la salud de la pandemia, pero que nos deja siempre con un problema y con una reflexión de qué frágiles son las instituciones y de cómo tenemos desde la academia y desde la opinión pública que estar defendiendo a los actores que son los responsables de que la transición de los poderes se lleve a cabo en plena normalidad democrática, en elecciones libres, transparentes, en donde la ciudadanía pueda con toda libertad expresar su voto. Y yo hago votos para que este curso pues toque estos temas y los podamos discutir y que veamos en el fondo por los especialistas, por los grandes especialistas que hoy están aquí reunidos y que forman parte de los paneles, cómo la pandemia viene a dejar claro también los problemas que tienen los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos en el mundo, cómo un evento como este pues deja al descubierto en la cruda realidad los problemas que genera la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios esenciales como el agua potable para la higiene, los problemas de vivienda, donde vemos que muchas familias viven en casas muy reducidas con un hacinamiento que pone en peligro su estabilidad, la violencia de género, que es otra pandemia que se ha generado, porque lo mismo en China, que en Italia, que en España, que en México, que en todo el mundo, hemos visto cómo el confinamiento, como se ha mal llamado, el aislamiento, está generando un incremento muy importante en la violencia general, en la violencia sexual, de género, y cómo también encontramos cómo deja al descubierto la falta de políticas sanitarias, los problemas que genera la obesidad, la diabetes, la hipertensión, por una falta de políticas preventivas que tiene el gobierno que tomar nota. Así que no me quiero extender, solamente decir que ojalá y dejemos claro que esta pandemia nos tiene que servir para hacer una guía de las cosas que nos tomaron de sorpresa al mundo. Todo el mundo está tomado por sorpresa. Las cosas que pasaron, las cosas que no queremos que vuelvan a pasar, las cosas que tenemos que prever, porque esta será la primera de las grandes pandemias, según los especialistas, porque la intercomunicación que hay de personas, de bienes, de servicios, hace que sea previsible que cualquier brote de cualquier virus nuevo tenga esta misma comunicación rápida, global, y que podamos aprender de ella, que destaquemos algo que me parece que está ausente, que es pues el sentido de solidaridad y de conciencia social. La humanidad nos está demostrando que la pandemia no está siendo atendida con estos criterios. La Organización Mundial de la Salud ha estado lenta y cada país está resolviendo el problema como cree o como puede. Algunos les da muy buen resultado y creen que es suficiente, pero si el país vecino no lo hizo bien, seguramente la pandemia regresará. Así que esto nos debería de enseñar que estos problemas tienen que ser atendidos de manera global, de manera solidaria, de manera colectiva, y lo mismo creo que debe de pasar en materia de derechos humanos hacia adentro de los países, en donde esto nos tiene que enseñar a ser más solidarios, a ser seres más sociales y sobre todo tener más conciencia y poder participar en la solución de los problemas de todos. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Luis Raúl, y muchas gracias y hago votos por el éxito de este curso. Muy amables. Gracias, doctor Contreras.
Ahora escuchamos al maestro Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas las personas que hoy nos acompañan a esta sesión virtual. Agradezco al doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, así como al doctor Raúl Contreras, magnífico director de la Facultad de Derecho, que se haya concretado esta alianza con este evento, con el Programa Universitario de Derechos Humanos, en el marco de la difícil situación que ya apuntaba el señor director, que atravesamos de la pandemia COVID-19, que trastocó y sigue trastocando la vida social, económica, jurídica, política y familiar de todos. Reconozco el esfuerzo del licenciado Ismael Eslava por hacer posible este seminario de la mano de Diego Guerrero, de Francisco Javier Morales y de Erika Miranda. Este evento, debemos decirlo, se inscribe en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en Cívica, que tiene una focalización precisamente en derechos humanos, el cual o lo cual es importante porque estos derechos, ya los apuntaba el señor director, deben ser el parámetro que guíe la política pública a través de su respeto, pero también hay que decirlo, del cumplimiento del Estado de Derecho. Los derechos humanos son inherentes, lo sabemos, a las personas. Recordemos que con independencia de su origen, género, condición social, etnia, nacionalidad o preferencias de cualquier tipo, y deben promoverse y protegerse por el Estado, y lo digo muy fuerte, en todo momento. Es justamente en tiempos de crisis, cuando parece más indispensable una protección constitucional, en particular de las personas o grupos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, por lo que habría de pugnarse por una protección jurídica, déjenme utilizar la palabra, reforzada, que garantice ciertos derechos para grupos con mayores necesidades. Ante el latente riesgo masivo de contagios por la pandemia, se requirió que efectivamente que el Estado adoptara medidas extraordinarias para hacerle frente. Entre estas medidas está el aislamiento de las personas y la suspensión de actividades no esenciales. Tales medidas implicaron que otros derechos se vieran restringidos y en algunas latitudes, como lo apuntó también el señor director, de facto suspendidos. Con el propósito, el fin, de garantizar la protección de la salud como un derecho fundamental y hay que también recordarlo, base instrumental para el ejercicio de otros derechos, sin desconocer la interdependencia e indivisibilidad de los mismos. De esta manera, estamos viviendo que, o viendo que tangencialmente al derecho a la protección de la salud, existen afectaciones a otros derechos, por ejemplo, los laborales, por la pérdida de empleos. La pérdida de empleos conlleva otros efectos, afectaciones en la subsistencia por la falta de alimentación, la afectación en vivienda, la educación, la movilidad, la no discriminación, algo fundamental de la democracia, el acceso a la información pública, la libertad de reunión, el acceso a la justicia, entre otros. Por eso este seminario hace necesario discutir a profundidad el significado y alcances de este tipo de medidas, con la finalidad de profundizar en las condiciones legales e institucionales que permitan el ejercicio de estos derechos con las mínimas afectaciones y destinar los recursos necesarios para hacerlos posibles, superando obstáculos materiales y presupuestales para su cumplimiento. Por ello, entre los temas que se deberán reflexionar ante la necesaria medida de aislamiento, el Estado debe generar programas adecuados, políticas públicas, y digo políticas públicas diferenciadas y reorientación del gasto público, a fin de que se tome en cuenta a los grupos de atención prioritaria que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como mujeres expuestas a la violencia familiar, población en situación de calle, personas con discapacidad, personas mayores,
la población LGBTI, migrantes, internos en los centros penitenciarios, personas que hayan perdido el empleo formal o su ingreso en la economía informal. Con la finalidad de atemperar los impactos de la pandemia y prevenir, y a eso se refería también el señor director, prevenir el ensanchamiento de la pobreza y la desigualdad. En esta situación de emergencia sanitaria, es imperativo cumplir con el Estado Democrático de Derecho, en donde, presupuesto básico del mismo, es que se respeten los derechos humanos, bajo el principio de igualdad y no discriminación. Es necesario que los gobernados gocen de la tranquilidad que le da su derecho de certeza jurídica. Conocer con precisión los alcances de la norma que se aplica con motivo de la pandemia. Es un principio básico. El alcance de la restricción de derechos bajo el principio de la menor afectación posible. El derecho de información confiable y transparente de las actividades gubernamentales. Algo fundamental que hace poco escribía Diego Valadez. El derecho a la verdad. La materialización colectiva de la separación de poderes con distintos pesos y contrapesos, entre ellos y con los de las instituciones autónomas, así como la libre y renovada elección de los gobernantes. Estos son elementos básicos de la democracia. No hacerlo conllevaría el riesgo de retrocesos democráticos y también de condiciones para el surgimiento de acciones o conductas autoritarias. Desde un enfoque de pleno respeto y observancia a los derechos humanos, la democracia, más allá de los mecanismos formales, acerca de quién gobierna y cómo se accede al poder, tiene como horizonte el mejoramiento permanente de la calidad de vida de todos los habitantes del país. Para salir de esta situación de emergencia y volver a una nueva normalidad, se requiere de la participación conjunta de todos los actores, distintos, ya públicos, privados, sociales, partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales, universidades, entre otros, a fin de favorecer la materialización de los derechos humanos mediante un trabajo permanente desde las distintas funciones, oportunidades y trincheras de cada uno. Unidad dentro de la diversidad. Y concluyo solamente reiterando mi agradecimiento al señor director, a mi amigo, el doctor Raúl Contreras, al señor titular del Instituto Nacional Electoral, también mi amigo, agradecer a los que hicieron posible esto operativamente, a la maestra Claudia Zavala, aquí presente, que no la mencioné en un inicio, a Lourdes Marklecht Ríos y a todos los que están escuchándonos. Deseo un éxito para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro González. Ahora escucharemos a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. La escuchamos, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarles a quienes nos siguen y que tuvieron este interés por estar presentes en el curso. Y por supuesto, señor director, a usted y a toda la universidad, la facultad, que nos permite unir estos esfuerzos en nuestro gran proyecto de Encívica. Sin duda, este inicio que hoy tenemos del curso representa la sinergia que necesitamos en este Estado mexicano para construir ciudadanía 100%. Y eso lo estamos logrando a partir de este tipo de uniones como la que hoy tenemos al iniciar el curso Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria. Si algo nos está mostrando y enseñando esta pandemia, además de las diversas insuficiencias y la falta de inversión pública en distintas áreas que tenemos en la administración pública, creo yo que por lo menos puedo resaltar 4 o 5 cosas. La primera es precisamente que se sigue agudizando, pero aquí y en todo el mundo, el descontento y la desconfianza entre gobernantes y gobernados y entre los distintos órdenes de gobierno. Aquí en México, por ejemplo, vemos los desacuerdos entre los gobiernos federal y estatales,
ya sea por esta forma y oportunidad con que deben atenderse la epidemia o por los presupuestos que se tienen destinado para ello. También vemos la fuerte exigencia de mejores servicios públicos de salud y las dudas de la ciudadanía respecto de la información sanitaria que ofrece el gobierno. Vemos también, por ejemplo, en segundo lugar, que los estados nacionales e incluso las propias organizaciones internacionales carecen de esquemas generales o de hipótesis protocolarias de salvaguarda a los derechos humanos en casos de, como estos, de emergencia sanitaria, que ya se comentaba que precisamente pues vamos a entrar a una época y estamos iniciando en esa época en la que tenemos que estar prevenidos para atenderla. Por ejemplo, tenemos la prioridad en la atención médica de urgencia, dependiendo de si es una persona joven o una persona anciana. El derecho de los trabajadores de la salud a contar con todo su equipo de alta seguridad para poder atender a los pacientes, o el derecho a un ingreso mínimo que le permita a las personas en condición de vulnerabilidad permanecer en casa para protegerse. Y, por supuesto, el no menos importante, derecho a bien morir. En tercer lugar, pues también tenemos claro que durante las emergencias, en este caso tenemos las emergencias sanitarias, los gobiernos pueden extralimitarse e incluso pueden abusar del poder en detrimento de los derechos humanos. Y ya lo decían quienes me antecedieron en la voz, son los riesgos que tenemos si no cuidamos nuestra democracia que hemos construido. También vemos en cuarto lugar, por ejemplo, que en estos casos de emergencia, la diversidad de opiniones, de ideas y de iniciativas de colaboración propias de un régimen democrático, lamentablemente, son poco atendidas. Y por último, lo que veo es que hay actores políticos que rompen las más elementales reglas de la ética política y que se aprovechan de estas situaciones de excepción para hacer una promoción partidaria, gubernamental o personalizada. Qué lamentable que no tengamos esa calidad para poder, con las reglas del juego democrático y el consenso democrático que nos hemos dado, caminar y hacer frente a estas emergencias. Pues si vemos este contexto, creo que resulta muy oportuno y por supuesto muy útil para el análisis y la reflexión este curso de derechos humanos, democracia y emergencia sanitaria que hoy precisamente vamos a comenzar. Quiero decirles a todas y a todos que es un esfuerzo institucional que nos estamos adecuando a las vías de comunicación que tenemos. Quizá decirles que le hemos perdido el miedo un tanto a lo virtual para poder reunirnos, para poder llevar nuestros objetivos y generar estas sinergias que necesitamos. En este contexto, no me queda más que agradecerle, señor director Raúl Contreras, a Luis González, que siempre ha sido un luchador incansable en estos temas, a quienes nos van a hacer favor de acompañarnos para desahogar el temario tan importante, y por supuesto a mi presidente, por también generar estas condiciones, a las áreas técnicas que nos acompañan, por hacer posible este evento. Enhorabuena y bienvenido al curso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Zavala. Para concluir esta sesión inaugural, tenemos las palabras del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, Liliana. Saludo con mucho afecto y agradecimiento, no solo a dos queridísimos amigos, sino además dos aliados estratégicos encargados de instituciones que son aliadas estratégicas, como lo es la Facultad de Derecho, nuestra facultad, mi facultad, doctor Raúl Contreras, señor director, muchísimas gracias, Raúl, por avanzar conjuntamente en la construcción de espacios como este. Y, por supuesto, al maestro Luis Raúl González Pérez, aliado estratégico desde siempre, en su momento
desde su rol como extraordinario ombudsman, lo he dicho y lo sigo sosteniendo, y ahora como titular del Programa Universitario de los Derechos Humanos. Saludo con muchísimo afecto también a la consejera Claudia Zavala, compañera en decisiones no sencillas como la que ya mencionaba el señor director. Debo confesar, Raúl, si tú me permites, que hemos tenido discusiones que no están acabadas y que van a ser muy importantes de seguir dando en el ámbito académico en torno a definiciones en donde tuvimos que hacer un ejercicio de ponderación de derechos, el derecho a la salud y de los derechos políticos, bajo esa lógica de interdependencia y ponderación, justamente, que ya señalaba Luis Raúl, y que pues son parte, digamos así, de las discusiones que tenemos que dar precisamente para preservar en los difíciles tiempos que tenemos el sistema democrático. Saludo también con muchísimo afecto, y me da mucho gusto verlos, aunque sea virtualmente, a Ismael Eslava, a mi colega, la maestra Lourdes Ríos, a Roberto Heischer de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Línea, Diego Guerrero, a todas y todos ustedes. La verdad es un placer y un gusto vernos ahora para inaugurar el esfuerzo que comenzará de un trabajo colectivo que implica la suma de responsabilidades entre las instituciones de las que somos titulares. Es para mí, decía, un honor participar en la inauguración de un curso que reivindica la importancia de los derechos humanos para la convivencia en clave democrática, especialmente en un contexto dominado por la pandemia que todas y todos padecemos. En pocos meses, el SARS-CoV-19 ha penetrado en toda la comunidad internacional y lo ha hecho en un momento en el que malos tiempos se ciernen sobre las democracias modernas. Hoy estamos hablando del impacto de la pandemia en las democracias, pero hay que recordar que apenas hace algunas semanas, hace algunos meses, estábamos discutiendo cómo nuevos fenómenos, o al menos en proporciones hasta ahora inéditas, como la desinformación, el surgimiento de una polarización que nada bueno augura en las sociedades modernas, entre muchos otros temas, estaban poniendo imponiendo nuevos desafíos a los sistemas democráticos. Los problemas estructurales que ya se mencionaron, de desigualdad, concentración ominosa del ingreso, el descrédito que tienen las instituciones democráticas, empezando por los partidos políticos y los parlamentos, dos instituciones sin las cuales la democracia es impensable, los bajos niveles de confianza interpersonal frente a los que la incívica se ha planteado como una manera de conjuntar esfuerzos, y el desgaste al que se ha sometido a las instituciones y actores políticos, crearon lamentablemente un ecosistema favorable para que hoy, ante un enemigo invisible y prácticamente desconocido, la incertidumbre y el miedo dominen prácticamente todas las conversaciones y formas de convivencia. Y como nos enseña la vieja lección que nos viene de Hobbes en adelante, cuando el miedo y la inseguridad cunden entre las sociedades, estamos lamentablemente ante el riesgo y la antesala de experiencias autoritarias. Peor aún, lamentablemente para nuestras democracias, en este contexto, hay como quienes han ya mencionado, como ya mencionaron Luis Raúl, Raúl y Claudia, hay quienes pretenden aprovechar la incertidumbre y el miedo para dar cauce a esas pulsiones autoritarias revestidas de medidas extraordinarias para supuestamente salir con rapidez de la crisis de salud en la que nos encontramos. Pero no nos engañemos. La concentración de atribuciones en una institución y la concentración de recursos públicos en un poder no puede traer nada bueno en sociedades plurales, complejas y democráticas. Como decía Luis Raúl, cuando es necesario enfrentar una situación extraordinaria, también los controles a los poderes deben tener una dimensión extraordinaria. Por eso es importante reivindicar la democracia, sus principios, sus instituciones y las elecciones como piso mínimo. No agotan evidentemente las elecciones la dimensión democrática, pero son el piso mínimo, la condición sine qua non, ese miserable expediente técnico, como decía Ortega y Gasset, del que depende todo el aparato democrático. No solo como un método para la distribución del poder político y para vigilar su ejercicio, sino como método para reflexionar sobre las políticas públicas, las prioridades y la toma de decisiones para salir de la crisis sin perder derechos.
Si bien el derecho a la salud constituye un derecho fundacional, fundamental, básico, no debemos olvidar que los derechos humanos deben entenderse y garantizarse, como ya lo decía Luis Raúl, de manera integral y omnicomprensiva. El principio de interdependencia que rige a los derechos fundamentales así lo supone. De ahí que la construcción de todos los estados constitucionales pasó invariablemente por hacer del derecho a la salud una condición primaria, una condición de primer escalón, en términos no solamente de la concreción de la dignidad de las personas, sino también de la construcción de un estado de bienestar, en donde la justicia social, esa vieja deuda pendiente desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días todavía, aspira a resolver. Es claro que nuestro país requiere abrir un amplio debate sobre nuestro sistema de salud, pero debe ser un debate plural e incluyente, un debate pues en clave democrática. No solo para salir de la emergencia sanitaria, lo más urgente en los tiempos que corren, sino para empezar a subsanar los déficits estructurales, ya lo mencionaba nuestro director, que desde hace muchos años han afectado la calidad y la cobertura de los servicios de salud en México. Estamos frente a una situación inédita en el mundo moderno. Desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, el mundo no había vivido un fenómeno como el que ha provocado el nuevo coronavirus. La velocidad de contagio y el desconocimiento de este virus ha paralizado en muchos sentidos y colocará a la economía mundial en un desafío en muchos sentidos inédito. Pero no olvidemos que las pandemias no son nuevas en la historia de la humanidad. Las pandemias han acompañado cíclicamente la evolución de nuestra civilización, por lo que hoy, como en el pasado, salir de la pandemia no debe implicar ni el parálisis de la política, ni mucho menos el desmantelamiento de las instituciones que nos ha costado tanto tiempo edificar. Sería lamentable que, en el momento de mayor desarrollo científico e institucional de la historia, y cuando se tienen fuentes de información prácticamente ilimitadas, sería el que resuelva un problema tan complejo en sociedades tan desiguales. Por ello, solo será el Estado democrático constitucional de derecho el que, con pluralismo y con un claro enfoque hacia la reconstrucción del estado de bienestar, el que podrá darle sustentabilidad a los derechos humanos, al derecho a la salud, sin perder en el intento democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. Agradecemos sus palabras y reflexiones a nuestros representantes institucionales. Con ello damos por concluida esta presentación e inauguración del curso virtual Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria COVID-19. Gracias por su tiempo a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta inauguración e iniciamos la clase con la maestra Marlec Ríos Nava. Quiero aprovechar para recordarle a toda la audiencia que sigue la transmisión en el programa de este curso, está diseñado en 3 módulos. Damos la bienvenida a todos los participantes que fueron registrados en el formulario. Bienvenidos. Todos. Agradecemos su presencia a todos los participantes de este curso. Seguimos en transmisión por INETV y Facebook INE. El programa completo de cada sesión y los subtemas de cada módulo se encuentran disponibles en el micrositio del curso en la Comisión de Cultura Ciudadana, en la página oficial de... Thank you.
Unidos Nava, quien impartirá el primer módulo con el tema Contextualización de las pandemias en las Américas. La maestra Marlec es encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2000, catedrática definitiva por oposición de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM, es consejera técnica de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2019 a la fecha, doctorando por la Universidad de Salamanca de 2019 a la fecha, auxiliar dictaminador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 1995 a 1997, actualmente dirige el Seminario de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, imparte las cátedras Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado de 2000 a la fecha. Es profesora de carrera de medio tiempo de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesora adscrita del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, coautora libro Derecho Marítimo Internacional editado por la UNAM y por CEMAR en 2018 y la segunda edición de 2019. Autora de artículos publicados en la revista Corpus Luris de la Facultad de Derecho, cuenta con participaciones en el programa de radio del Seminario de Derecho Internacional Luz Multimedia de la Facultad de Derecho, ha participado en diferentes programas de TV UNAM e imparte diplomados de titulación en la Facultad de Derecho de la UNAM. Dicta cursos y seminarios nacionales e internacionales en materia de Derecho Internacional, además de dirigir tesis para la titulación de los alumnos de la licenciatura de la Facultad de Derecho. Adelante, maestra Marlec Ríos. Muy buena tarde a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la organización de este evento, precisamente por la importancia que tiene, y quisiera dar las gracias, pues en específico, obviamente, a la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al Programa Universitario de Derechos Humanos, maestro Luis Raúl González Pérez, y al Instituto Nacional Electoral, a través, bueno, del doctor Lorenzo Córdoba. Y quisiera, pues, darles la bienvenida, bueno, y también agradecer al maestro Diego Guerrero por esta invitación y por la oportunidad de estar aquí. Como ya se comentó, pues a mí me corresponde dar impartir el primer módulo de este curso, que en realidad pues será un acercamiento a los derechos humanos y a esa importancia que tienen los derechos humanos en las Américas. Entonces voy a enfocarme en esto y quisiera, bueno, enviarles, bueno, una serie de diapositivas con las que vamos a llevar este curso. Como mencionamos, es un curso en el que daremos a conocer los derechos humanos, su importancia, la democracia y, bueno, la emergencia sanitaria. Para lo cual, bueno, vamos a ver que en el temario de este curso, como son ustedes sabedores, estaremos integrando el módulo 1 denominado Contextualización de la Pandemia en las Américas sobre 5 puntos fundamentales, que serán la emergencia sanitaria. Y bueno, en un momento voy a comentarlos porque ya los tengo destacados aquí. La emergencia sanitaria global y regional. Aquí hablaremos sobre algunos aspectos de cómo fue consolidándose esta emergencia sanitaria a nivel global y cómo después incursionó a nuestro continente, es decir, a las Américas. Por eso el tema de este módulo es contextualización de la pandemia en las Américas. El segundo punto que tocaremos son los impactos diferenciados e interseccionales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Todo esto derivado de la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho será el punto número 3. Pero para llegar al análisis de esta resolución, primero pues nos vamos a ir hacia el camino de la evolución de los derechos humanos. Hablaremos de la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos, pues del pacto de los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y posteriormente pues hablaremos, y esto será la próxima vez, que será el próximo jueves en la siguiente sesión, sobre actuaciones de autoridades sanitarias y administrativas y sobre las directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos que nos han llevado a esta situación en la que nos encontramos el día de hoy.
para que punto de partida tendremos el primer punto de este temario, que además es un temario completamente organizado y muy estructurado para ir llevándonos de la mano para al final, pues, reconocer la importancia de los derechos humanos en la toma de decisiones de la pandemia en la que nos encontramos, en el respeto de los derechos humanos. Vamos entonces a ir con esta frase: ninguna causa puede justificar el abuso de los derechos humanos. Irene Khan. Aquí vemos que nada puede justificar que los derechos humanos sean violentados o no sean respetados, porque como se ha comentado por los grandes participantes que me antecedieron en la voz, se nos habla de que al llegar a estos derechos humanos ha sido el resultado de una evolución y de una historia. Es una historia tanto nacional como internacional, que obviamente no puede un enemigo silencioso como es el COVID-19 venir a irrumpir en este logro de los derechos humanos que se ha tenido hasta el día de hoy. Hablaremos entonces, en primer lugar, de la emergencia sanitaria global. ¿Cómo se inició esto? Y bueno, para llegar a ello veremos que el primer derecho humano del que hablaremos hoy es el derecho a la salud. ¿Pero qué es la salud? Bien, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso entonces vemos que incluso esta decisión del confinamiento debe darse en ciertas condiciones en las que no se afecten, obviamente, el bienestar físico y mental y social. Por eso todas estas decisiones deben estar limitadas, ¿no? Y esto lo comentaremos a lo largo de esta ponencia, de esta charla. Esto lo encontramos en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Quise ponerles este dato porque esto se entró en vigor en 1948 y quiero que vean, bueno, los momentos históricos después de la Segunda Guerra Mundial, cómo esta definición de salud sigue vigente hasta hoy y entonces nos va acompañando a lo largo del tiempo. ¿Qué es la enfermedad del COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad que también la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define de la siguiente forma. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Ahora, entonces, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo y es entonces que estamos en una situación de emergencia, de algo desconocido, y esto es resultado del brote de este virus o el nacimiento, el surgimiento de este virus en Wuhan, China, en diciembre de 2019, y actualmente el COVID es una pandemia. ¿Cómo se dio esta evolución? Vemos que obviamente estamos en el 2020 viviendo esta crisis sanitaria y nos encontramos entre la crisis sanitaria más importante de la era moderna. Bueno, eso quiere decir que ha habido otras. Y bueno, vemos cómo el doctor Lorenzo Córdoba nos hablaba que hubo pandemias anteriores y ahorita las comentaremos. Esto fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, cosa que tiene al mundo en observación de los científicos, de los médicos y pues de todo este desarrollo de esta enfermedad. Veamos entonces qué sucede, cuál es la historia de las pandemias. Hemos escuchado en algunos lugares que es algo inventado, es algo que el Estado ha creado y muchas cosas, y que algún Estado como China también creó esto, pues es mentira, y veamos por qué. Porque las pandemias nos han acompañado a lo largo de la historia. Así entonces podemos ver cómo incluso en los años 165 y 180 de nuestra era ya existieron pandemias como la plaga Antonín, y también tenemos en el año 541 esta plaga de Justiniano. Tenemos también, por otro lado, esta viruela que fue una epidemia japonesa que se dio en los años 735, y tenemos pues la plaga bubónica, es decir, acuérdense, esa muerte negra que se da en 1345. Tenemos pues otras viruelas que se presentaron en 1520, y así en el siglo XVII y XVIII pues tendríamos pandemias
que se generaron y que estuvieron alrededor de la humanidad. Por otra parte, veríamos también ciertas situaciones como la gripe española, que generó muchísimos muertos y que de hecho hay muchos datos al respecto que generó millones de muertos, o también la fiebre rusa. Y tenemos, bueno, pues otros aspectos importantes que tendríamos que ver, que ya en nuestra era nos tocaron incluso a nosotros, que somos anteriores a la generación de estos jóvenes que son estudiantes, pero vimos el nacimiento, por ejemplo, de la plaga del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, que atacó a grandes grupos de personas, que incluso pues, en grados de desigualdad y con grupos vulnerables, pues se generó ciertas polémicas que la Organización Mundial de la Salud supo sacar adelante y supo apoyar y supo dar esa presencia en lugares como África, donde se inyectó capital, donde hubo un gran apoyo a nivel internacional. Otras pandemias como la fiebre asiática o la fiebre porcina también las tenemos nosotros por aquí. Y bueno, ya tendríamos aquí en un plano muy pequeño esto que es el coronavirus, ¿no? Como lo hemos escuchado a nivel internacional, a personas que no creen, jefes de gobierno que lo niegan, pero es algo que está presente y ha generado una polémica y sobre todo un estado en el cual estamos de una pandemia. ¿Qué es esto de pandemia? ¿A cómo llegamos aquí? El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció que el COVID-19, nuevo virus, como ya comentamos, generó algo que se conoce como una crisis o una, emergencia de salud pública a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque se empezaban a generar ciertos brotes en ciertos lugares. Como comentó el doctor Raúl Contreras Bustamante, estamos en una afluencia de personas y de mercancías, y claro que si hay un virus tan contagioso como fue o como es el COVID-19, pues iba a llegar a distintos lugares. Esto no representaba mayor problema más que una cierta alarma. La mayoría de los casos que se notificaron en distintos estados eran de personas que habían viajado a China o que tuvieran alguna relación con este país. Posteriormente, día histórico, 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud decreta o declaró por primera vez la pandemia ocasionada por el coronavirus. Y vemos ciertos actores internacionales que establecen que la Organización Mundial de la Salud estuvo tardía en esta declaración porque, bueno, hubo algunas declaraciones que, si bien es cierto, el virus tarda en reaccionar en el cuerpo de 1 a 15 días, pues si fue entre el 30 de enero que se había declarado que había alguna crisis, debió haberse declarado la pandemia con antelación, y consideramos, bueno, a nuestro particular punto de vista, que no necesariamente tendría que ser así como se menciona, que fue tardío, porque tenemos que tener en cuenta que la reacción del virus en los diferentes cuerpos se ha manifestado personas asintomáticas y era difícil establecer la pandemia. Entonces, este es un día histórico porque nos coloca ya en una situación de emergencia y de alerta en los distintos países. La OMS recomienda a los países poner prácticas y medidas encaminadas a encontrar y aislar y detectar esta situación. ¿Pero qué es una pandemia? La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Esto es definido por la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues el COVID era una enfermedad aislada en algún lugar, pero que al momento de que se empieza a trasladar a distintos estados, ya la consideramos como una pandemia. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Bueno, a nivel internacional actualmente, y este dato me llama la atención, el sábado subí yo esta información, pero hoy en la mañana que entré ya estamos en 5.5 millones de casos de contagios en el mundo, por lo cual pues vemos que además están segregados en todos los continentes, como África, como América, como Europa y, bueno, Asia, obviamente, que fue donde surgió. Y vemos cómo esto tiene una presencia internacional. Ahora, ¿qué pasa con esta situación que tenemos, que hay un centro epidemiológico? En este caso, se ha ido trasladando a distintos estados. Si bien es cierto, y quisiera que pongan atención, este dato es del 27 de febrero y en este momento diríamos, uy, hace tanto tiempo, lo que quiero que centremos es que en febrero,
pues China era el centro de la epidemia, después fue trasladándose y se trasladó a Italia, estuvo también en España muy fuerte, pero veamos que hay estados, por ejemplo, como Irán, que no hay datos por su sistema de gobierno, que también pues era un foco rojo. Decíamos entonces que esta emergencia sanitaria fue trasladándose a distintos lugares como China, Italia, España, Estados Unidos, con una gran cantidad de muertos, y ahora se ha trasladado a Brasil, a nuestro continente. Entonces, pues vemos por el número de muertos incluso y de personas contagiadas, pues como China, pues ahora incluso ya se resta importancia, bueno, que no la deja de tener porque ahí surgió el virus, pero estamos enfocados ahora hacia otros lugares del mundo donde tenemos estos problemas. Ahora, este mapa, que además lo hemos visto a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando, teníamos en un principio algunos puntos rojos por ahí y hoy vemos que la presencia de este virus se da a nivel global, es decir, está presente en todas las latitudes. Ahora, hemos escuchado mucho de esta Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué es la Organización Mundial de la Salud? Es un organismo internacional, es un sujeto de derecho internacional público que tiene personalidad y que tiene un objeto, motivo y fin. ¿Cuál es? Bueno, es constituida el 7 de abril de 1948 y es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional del sistema de las Naciones Unidas. Diremos, bueno, ¿cuál es su importancia? Bueno, imagínense, cuenta actualmente con 196 estados miembros. Ahora, ¿cuáles son sus ámbitos de actuación? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues realiza actos encaminados a la promoción de la salud, sistemas de salud, servicios institucionales y la presencia de la Organización Mundial de la Salud en ciertos estados en atención a ciertas enfermedades. ¿Qué enfermedades? Enfermedades no transmisibles. ¿Como cuál? Como el cáncer, como la diabetes, como la obesidad, que si vemos hoy incluso son focos rojos de ser pues puntos vulnerables a personas que son afectadas por estas enfermedades no transmisibles, pero al contagiarse con un COVID, pues esto se vuelve algo muy complicado para lograr la salud de las personas. Otras situaciones o ámbitos de actuación son las enfermedades transmisibles, que es en las que estamos, el COVID-19 y las crisis. Bueno, ha existido una cantidad de crisis impresionantes como la del ébola, como en específico ya se habló de algunas, pero hoy nos toca hablar de una crisis que cuando hay una crisis se debe declarar que existe una crisis sanitaria, pero esta podría convertirse, como lo que tenemos hoy, en una pandemia. Ahora, planteamiento global del que hablé, vamos a trasladarnos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cómo esta emergencia sanitaria está afectando a nuestra región de América. Este enemigo silencioso, que es un virus demasiado pequeño, pero altamente contagioso, pues ha llevado a esta situación en nuestro continente americano. Era un problema porque en Europa generó muchísimas muertes y muchos problemas hacia los derechos humanos de las personas, pero la preocupación de todos en el mundo era qué va a suceder cuando llegue esta situación a América Latina, que está en un grado de desigualdad, con una muy baja infraestructura hospitalaria y grandes rezagos en pues precisamente esa infraestructura para hacer frente a esta situación. Por eso se trató de establecer ciertas medidas que no han sido suficientes y que vemos que hoy comienzan a generar un foco rojo en nuestro semáforo y que nos está en alerta en este momento. Vemos cómo todos los estados son afectados, algunos más. En específico vemos cómo Belice, vemos a Costa Rica, que fue de hecho el primer estado que fue el que trajo en Centroamérica una persona contagiada, pero vemos cómo se ha trasladado y se ha establecido las intersecciones de este virus en cuestiones como la declaración de la emergencia. En este caso, los estados han declarado una emergencia interna para hacer frente a esta pandemia. Estas declaraciones de emergencia suponen, ya como se comentó y lo comentó el maestro Luis Raúl González, ha generado unas situaciones de confinamiento, de libertad, de
límites en la libertad de circulación con el objeto de que se evite la propagación de este virus. Y esto pues ha hecho pues muchos problemas a nivel interno porque pues no tenemos la infraestructura de países como los estados europeos o asiáticos incluso, que tienen grandes economías en las que se entiende que la población pues tiene algún ahorro, mientras que en los estados de Latinoamérica pues la población pues es realmente vulnerable. Los altos grados de pobreza pues obviamente, y que van a aumentar después de esta situación en la que vivimos, no nos permite en muchos casos quedarnos en casa, y esto ha generado un problema porque, como se comentó, tendremos que ponderar los derechos humanos. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la salud o el derecho al acceso a alimentos, por ejemplo, al derecho al trabajo? Y aquí entonces es donde tenemos un problema. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha establecido que hay distintas consecuencias de la pandemia a nivel económico en América, como la disminución de la actividad económica, y aquí tendremos como con el cierre primero, por ejemplo, de los países asiáticos como China, tendremos países como Chile o Perú que no podían exportar sus productos a China y entonces se irrumpieron, por ejemplo, las cadenas de producción, como en el caso de México y Brasil, que son importantes productores y además pues maquiladores de productos, y entonces pues estos, y ya sabemos, han sido exigidos por estados como nuestro vecino del norte, Estados Unidos, y que ha generado pues una gran polémica y una gran necesidad de no cerrar la economía porque estamos en la presencia de obligaciones y en ciertas cadenas de producción. Ha habido cambios, nos dice CEPAL, en la oferta y la demanda. Ha habido una caída total en ciertos servicios como el turismo, que afecta a los estados del Caribe que viven y su economía está basada en el turismo, y obviamente también otras economías como la mexicana. Ha habido caída en los precios de las commodities, que serían precisamente esos estados que producen materias primas y que pues obviamente está suspendida esa producción. Hay una caída en los precios porque las cadenas de producción están rotas. Y por otra parte, se habla de condiciones financieras globales muy pobres, porque hay una disminución en los índices bursátiles y también los capitales de las inversiones extranjeras directas están pues preocupadas en si realizar estas inversiones. CEPAL entonces establece que en América Latina y el Caribe hay ciertos puntos vulnerables, como obviamente el crecimiento económico, el comercio, la pobreza, desigualdad, personas con ciertas discapacidades que no tienen acceso a su trabajo, a los alimentos, la seguridad alimentaria que está en juego, el trabajo y el cambio climático que se está generando por la alta demanda del agua, por ejemplo, y que los estados no están pudiendo hacer frente a esa demanda. Ahora les comentaré, pues es muy rápido por el tiempo, no tenemos mayor tiempo, pero también veamos cómo CEPAL ha establecido cómo ha afectado en el ámbito laboral esta pandemia, y vemos que el crecimiento pues entre el 2018 y el 2019 pues era esperado, era un aumento y un crecimiento que iba bien, pero con esta forma en que se cerró la economía, pues está afectando en el crecimiento. Esto, dice CEPAL, antes de la pandemia había un crecimiento, pues un crecimiento que era racional en las relaciones comerciales que se tenían, pero por esta contracción de la economía, el cierre de las empresas y de los trabajos, nos lleva a una crisis de 2020 que se asemeja a crisis como la de 1930 o la de 1914. Entonces, estamos ante un problema muy importante, porque si teníamos altos niveles de pobreza, estos van a aumentar, y si teníamos, por ejemplo, un desempleo del 40.4, este va a aumentar de manera pues que incluso no puede pronosticarse. Por otra parte, pues hay una caída, por lo tanto, y es lógico, en el Producto Interno Bruto, como lo podemos nosotros observar en esta gráfica. Perdón si no la dejo más, pero tendremos que avanzar un poco, y bueno, que tenemos la siguiente clase, pero bueno, vamos a tratar de pues ver esta situación. Ahora, tenemos un reto en América Latina. ¿Cuál es el reto? El reto es
efectivamente establecer esas medidas, sí, el confinamiento para ciertos rubros, pero hay rubros que no pueden cerrar. Por ejemplo, en el caso de la educación, en este momento estamos activos, estamos trabajando, estamos, por ejemplo, con el trabajo en casa, muchas de las actividades económicas se pueden realizar, pero hay otras que no pueden realizarse y es importante que las medidas que los estados tomen sean cautelosos para que no violen el respeto a los derechos humanos, por un lado, y que permitan que las personas puedan acceder pues a los medios para subsistir, por ejemplo, porque lo que tenemos con los derechos humanos, que vamos a ver en un momento, tienen la característica de ser tan interrelacionados que al momento de defender uno de más, en demasía, tenemos pues un cierto detrimento en los demás y hay un desequilibrio y ahorita lo comentaremos. Por lo tanto, el reto en América es proteger de la crisis a grupos muy vulnerables, a personas como los migrantes, personas como las personas que están presas cumpliendo alguna pena o en algún procedimiento judicial. Tenemos a las personas o los adultos mayores, a las mujeres en esta situación en las que han tomado en más del 80% la educación en sus manos de sus hijos y las actividades de sus hogares, más aparte sus actividades laborales, y entonces siguen trabajando en casa, pero tienen sus actividades. Entonces esto y la violencia, que además no solo no se ha detenido, sino que ha aumentado de manera específica, porque ya vimos que la salud no solo es estar libre de enfermedades, sino además ciertos aspectos emocionales que se han ido acrecentando en los últimos tiempos. Tenemos entonces pues que el respeto a los derechos humanos es lo más importante y es lo que nos aqueja. De hecho, la realización de este curso nos lleva a que tendremos que conocer los derechos humanos. ¿Por qué decimos que se violan? Bueno, esto incluso en el último tema que trataremos el jueves y hablaremos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, veamos que hay entonces otras instituciones internacionales que están al pendiente de estos derechos humanos, como es la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y actualmente, bueno, tenemos a la señora Bachelet, que es la séptima comisionada, y ella establece que es necesario que los estados replanteen la posibilidad de que no haya vulneración a los derechos humanos y que estas medidas que impongan los estados sean equilibradas para no violar y no violentar derechos humanos, como las personas con discapacidad, como las personas que pues necesitan trabajar y que no pueden realizarlo, y la forma en que se están dando estos respetos. Entonces, vayamos ahora al tema número 2. No sé cómo andemos de tiempo, pero perdónenme. Estamos bien. Veamos entonces cuáles son los impactos diferenciados e interseccionales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y sé que habrá ojos abiertos por ahí en los que estamos, bueno, ¿de qué se trata este tema? Preguntaremos, porque es largo y es algo complicado en los temas. Son impactos que se pueden diferenciar en los distintos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, como esos derechos que están interrelacionados. Oiga, no lo entiendo. Bueno, entonces, para entender esto, vamos a irnos por partes. Esto es, vamos a hablar de qué son estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Vamos a ver que estos fueron reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una evolución. ¿Cuál es esa evolución? En primer lugar, pues la Declaración de los Derechos Humanos, donde se reconocen, pero es exactamente eso, una mera declaración. Esto es que no es vinculante, es un enunciamiento de derechos y muy, muy fácil y muy bueno, con protocolos. Todos los estados reconocen y asumen esos derechos, pero no hay una obligatoriedad de cumplimiento. Por lo tanto, pues hubo una evolución y entonces esto, como se da en la Guerra Fría, pues vemos que pues hubo ciertas tendencias con los estados socialistas que buscaban, por ejemplo, que se estableciera más el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos, y se firmaron dos pactos paralelos. Uno fue el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como ya comentamos, y el otro, pues, que fue firmado por los países occidentales y que pues nos habla de estos derechos, es el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales. Fíjense cómo nos faltan los derechos ambientales. ¿Cómo incursionan los derechos ambientales? Pues hay una asimilación de esos derechos relacionados con el medio ambiente, porque se vio que era necesario también
que como derecho se reconociera como parte de esa situación inalienable de la persona que tenga derecho a un ambiente sano y limpio. Entonces, ya en conjunto vemos que estos derechos económicos, sociales y culturales formaron parte de ese desarrollo. Por lo tanto, entonces, vayamos a la Declaración de los Derechos Humanos, posteriormente iremos al Pacto Internacional y los derechos que se encuentran ahí y los derechos ambientales. Bueno, pero primero tendremos que saber qué es un derecho humano. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Esta definición pues la da la Comisión Nacional de Derechos Humanos y precisamente se refiere a estas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte dogmática, pero también reconocida en tratados internacionales y en manifiestos como es la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora, oiga, ¿cómo que en la Constitución? Claro, también en la Constitución, como comentamos en los primeros artículos, el artículo primero establece en los Estados Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Por lo tanto, entonces ya estamos estableciendo que los derechos humanos van a corresponder a todas las personas, sin importar su religión, su edad, su estado civil, su nacionalidad, su tendencia sexual, sin que sean o no personas discapacitadas. Es decir, todas las personas que se encuentran en territorio nacional gozarán de esos derechos humanos. Nos dice Carbonell que los derechos fundamentales son el límite al poder de la decisión que tiene la mayoría social que ocupe temporalmente los poderes públicos representativos. Y esto lo vamos a traducir a lo que vemos. Si bien es cierto, el Estado puede establecer medidas para que se determine, por ejemplo, y se limite la propagación de este virus y nos pide quédense en casa, siempre esto se hará en el establecimiento del bien que nos lleva, que quedándonos en casa y haciendo conciencia, nosotros, si bien es cierto, sí pareciera que se está limitando nuestra libertad de circulación o nuestra libertad de reunión, pero el bien es mayor, esto es, que es un acto de conciencia que cada uno vamos tomando y esto nos llevará a pues tomar la decisión de quedarnos en casa. Entonces, nos dice Carbonell que los derechos humanos tienen las siguientes características. Primero, pues hablamos de la universalidad, es decir, todos los derechos humanos son para todos los seres humanos, como ya dijimos, sin excepción, y además son interdependientes. ¿Qué quiere decir que son interdependientes? Quiere decir que su disfrute se da de manera conjunta, es decir, la violación de un derecho humano generalmente nos lleva al grave condicionamiento de la violación de otro derecho humano. Por eso ya estamos estableciendo, bueno, hay una violación al derecho humano cuando nos piden quedarnos en casa, pareciera que sí, pero hay un bien mayor que sería la salud. Aquí el punto es cuando protegemos con mayor demasía un derecho humano, podremos desatender los demás. Por eso la función pública estará en poner ciertos equilibrios, establecer ciertas medidas, por ejemplo, de ayuda a las personas que no tienen empleo, de ayuda, por ejemplo, a los empresarios. Y esto será, pues, distribuir, por ejemplo, el gasto para amortiguar estos desequilibrios que se estén generando en la aceptación y en la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos son indivisibles. No podemos decir que uno es más importante que otro o que hay derechos de primera instancia o mayor jerarquía, como el derecho a la vida, como el derecho, por ejemplo, a la salud, a los alimentos o el derecho incluso a votar, que pareciera que no es tan importante. Y no, todos son importantes. De hecho, la democracia, el derecho a votar, a ser votado, a participar en la vida política del Estado, claro que es un derecho fundamental que forma parte de esa integridad que son los derechos humanos. Por otra parte, hablaremos de la progresividad. Es decir, cuando ya se va logrando un estatus en el cual hay un respeto a los derechos humanos, no podemos dar marcha atrás. Esto es, se ha comentado en este foro que los derechos humanos ha sido una ganancia
transicional, es decir, una ganancia histórica que hemos ido ganando gracias a al establecimiento de ciertas infraestructuras internas e internacionales. Pero aquí el punto es que no podemos regresar y no podemos, por ejemplo, ahorita decir, sí, vamos a ir, por ejemplo, a la esclavitud. Por supuesto que no, porque la idea de los derechos humanos es establecer estándares que vayan superándose cada día más para que entonces, y así lo establece el artículo 11 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que la mejora de los derechos humanos pues continúa con condiciones de cierta existencia que no podríamos dar marcha atrás. Ahora, viene en este caso les pongo la declaración del programa de Viena de 1993 para establecer todas estas situaciones y características de los derechos humanos que son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Por eso Carbonell dice, bueno, la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global, es decir, de manera justa y hacerlos respetar. Por eso nosotros tenemos estas herramientas de control, como sería el control de convencionalidad, el principio por persona, que son ciertas herramientas que se introdujeron a nuestro sistema jurídico mexicano con las reformas del 2011, con el objeto de plantear que los derechos humanos deben ser protegidos. Fíjense, cuando están contemplados en nuestra ley y también cuando están contemplados en tratados internacionales. Por lo tanto, ya sabiendo lo que es un derecho humano, todos vamos a hacer exigibles nuestros derechos. Ahora, tenemos estos aspectos internos a nivel federal y a nivel estatal, pero también porque además este control de convencionalidad pues es a todos los niveles. Pero vayamos, ¿y qué quiere decir el control de convencionalidad? Pues es precisamente que se controle que esos tratados internacionales sean aplicados en todos los niveles del Estado. Por eso, entonces, vamos a ver que si hay estados que no cumplen con estas disposiciones de la defensa y el respeto a los derechos humanos y de garantía de los derechos humanos, tendremos pues un procedimiento que sería en el sistema interamericano de derechos humanos, que pasara por el filtro de la Comisión de que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una vez que analice la situación, pues lo pasa y da competencia a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda conocer sobre algunas violaciones que se puedan dar a nivel interno. Y entonces es cuando pues vienen precisamente estas recomendaciones para que los estados pues sean garantes y garanticen precisamente los derechos humanos. Voy entonces al punto. ¿Qué va a suceder o por qué estamos en esta situación? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a que la Corte Interamericana ha establecido lineamientos para que los estados se pongan entonces en concordancia con los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los derechos humanos? Bueno, promover obviamente los derechos humanos, es decir, los estados tienen obligaciones ante los derechos humanos. La primera es promoverlos, crear capacitaciones a nivel legislativo, administración de justicia, a todos los niveles para que se conozcan los derechos humanos. Se deben respetar en todos los niveles de gobierno, se deben proteger y garantizar esos derechos. Ahora, ya hablamos entonces a nivel interno, ya dijimos qué son los derechos humanos, vamos a ver cómo se han reglamentado. Los derechos humanos se reconocieron por primera vez a nivel internacional en 1948 en una mera declaración universal, pero decimos mera, pero es realmente un logro importante que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y la comunidad internacional se volcó a reconocer estos derechos humanos. Y en ellos, nada más estos dos artículos sí los mencionaré, los demás nos vamos a ir muy rápido. El artículo primero de esta declaración establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados de esta razón, conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esto nos lleva a que en el plano de los derechos humanos todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Aquí entonces sé que la pregunta sería, bueno, si tenemos los mismos derechos al momento de querer el acceso a la salud, ¿por qué está limitándose? Y aquí es más bien por una cuestión de capacidad hospitalaria y tendremos que ir a buscar el lugar al que la persona sí pueda tener el acceso a la justicia. Para eso entonces el Estado también ha establecido no solamente los hospitales,
hospitales del Estado, sino también ha participado la iniciativa privada y se han creado incluso el hospital que es el hospital inflable o este hospital que es completamente creado y exprofeso para ello. Y vemos la participación del Estado y de varias organizaciones no gubernamentales y la presencia de la población en general. El artículo 2 de la declaración nos dice: toda persona tiene derechos y libertades, derechos humanos, sin distinción alguna, que comentamos, por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, de cualquier otra índole, nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos tenemos esos derechos humanos. ¿Cuáles son? Muy rápido nada más mencionaremos. Derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a la esclavitud, que ya se comentó. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Y aquí me detengo, que vimos en algunos estados como, y en específico hablaré de la India, cómo golpeaban a las personas para que se estuvieran en el confinamiento, y esto pues obviamente vemos que está prohibido. El reconocimiento de la personalidad jurídica, al igual tenemos la protección a la ley, es decir, todos tenemos el derecho del acceso a la justicia, a asistir a tribunales. Nadie puede ser detenido arbitrariamente sin que existan, obviamente sabemos, el debido proceso, y que si es acusada de un delito, pues la ley obviamente debe de estar preestablecida y tribunales específicos. Toda persona entonces pues se va a presumir su inocencia y nadie será condenado por actos o omisiones que no fueron delitos en el derecho nacional o internacional. Seguimos con los derechos de la declaración. Sería injerencias arbitrarias en su vida privada. Nadie puede sufrir de esas injerencias y tendrá que ser protegido si hubiese alguna de estas situaciones. Tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Y aquí tendremos un foco rojo, que el confinamiento nos parecería que se está violando nuestros derechos, pero pues vemos que hay una situación mayor. Y sigamos avanzando para que veamos el punto. Salir de su país, incluso de su propio, regresar a él. Y aquí hablaremos, por ejemplo, de los migrantes, como un grupo vulnerable tendrá que ser protegido por los derechos humanos. Y en caso de persecución van a buscar el asilo o el refugio. Y aquí vemos que siempre y cuando ese asilo y refugio no sea consecuencia, por ejemplo, de que se ha cometido el delito en un estado y se busca refugio en el otro, sino que tiene que ser por ciertas causas, ya sean sociales, culturales, etcétera, que están dando esta situación, o se tiene derecho a una nacionalidad y también se tiene derecho a cambiar de ella. A partir de la edad núbil, las personas pueden casarse y la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y ahí me detengo. El Estado tiene la obligación de velar porque en la familia y en el seno de la familia se dé una situación pues hegemónica, pacífica, y pues deberá establecer todos los medios necesarios para proteger la institución de la familia y que se evite pues la violencia intrafamiliar, cosa que vemos que a nivel internacional ha aumentado de manera desmedida, y en el caso mexicano pues tenemos los feminicidios que también han aumentado de manera pues exponencial. Se tiene derecho como derecho humano a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y aquí en el punto en la libertad de pensamiento, pues vamos que está ligada con la libertad de opinión y de expresión, que en algunos casos vemos que está limitada, ¿no? Y que hay ciertos aspectos de la autoridad que frenan esa libertad de expresión. La libertad de reunión y asociación pacífica es un derecho que hoy en este momento está suspendida. Tendremos, por ejemplo, el caso en Guerrero de estas bodas que se acaban de suspender este fin de semana, que pues vemos cómo pues muchas personas sí quieren alinearse y otras no. La participación del gobierno en su país directamente por medio de sus representantes, el derecho al voto y la democracia de la que ya hablamos, el acceso a condiciones de igualdad en las funciones públicas del país y la voluntad del pueblo en base de la autoridad del poder político. Y aquí vamos en específico estos tres aspectos dirigidos a la democracia y cómo a nivel internacional se reconoce, y pues obviamente vemos en el caso, por ejemplo, de la OEA, que ha manifestado que 33 procesos electorales han sido postergados por la pandemia, que bueno, pues está en ese sentido pues
pues suspendida, porque obviamente pues no se garantiza, por ejemplo, la sana distancia en esos procesos y el riesgo pues puede ser grave. Se tiene como en la declaración reconocido el derecho a la seguridad social, a la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales indispensables, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, y hoy ese derecho al trabajo también está vulnerado en esta pandemia en la que nos encontramos, porque tenemos el derecho de trabajar y entonces pues muchos estamos trabajando y estas jornadas están siendo largas porque el trabajo en casa pues entonces se está dando pues de la manera que sí se logran todos los resultados deseados y entonces pues hay trabajos como mencionamos que sí se pueden dar por trabajo en casa y otros no. Se tiene el derecho a un salario igual por trabajo igual, que nos lleva también a ese grupo vulnerable que son las mujeres que en muchos casos no reciben estos salarios iguales, y al descanso y disfrute de un tiempo libre, ¿no? Y de vacaciones, etcétera. Ahora, me detengo en este artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla del derecho a la salud, y entonces es un nivel de salud adecuado y bienestar, y en especial nos dice el artículo 25, la persona para tener esa salud debe tener el derecho a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Aquí el punto es que en países como en los países americanos esto está un poco vulnerado y tenemos los seguros en caso de desempleo que deberían darse, pero vemos que a lo mejor el Estado, los estados de Latinoamérica no tienen esta capacidad o esta fluidez. Ahí vemos ciertas economías en las que no puede darse este y garantizarse ese derecho. Otros derechos como a la educación, en la cual se siguen en algunos de los estados manteniendo las clases virtuales, como lo que estamos viendo en este momento, a tomar parte de la vida cultural del Estado y los deberes respecto a la comunidad. Y aquí entonces es cuando me detengo. Si bien es cierto que tenemos todos estos derechos humanos de los que ya hablamos, también hay un deber. Y ese deber es respecto al el respeto a la comunidad, puesto que solo en ella se puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y en el respeto a la comunidad, implica el quedarme yo en casa, limitarme, autolimitarme mis derechos humanos en pro de no contagiar a los demás, de no propagar la enfermedad. Y ahí entonces nos iremos al hecho de que se debe establecer estos mecanismos y estas medidas siempre y cuando no se vulneren derechos humanos. Esto es, si la persona no tiene dinero, pues sí tendrá que salir a buscarlo. Y se tienen que buscar mecanismos. Hay estados, por ejemplo, como Estados Unidos, que depositó a todas las personas, sus ciudadanos, pues una cierta cantidad para que pudieran subsistir, incluso a los muertos. Entonces ya se habla de que va a haber un rescate. Entonces deben buscar los estados de alguna manera la forma de encontrar capitales para ayudar a estas personas para que pues cuiden su salud y puedan quedarse en casa, a que se establezca el orden social internacional y esto conforme a las leyes. Ahora, pues vemos que la Declaración Universal entonces nos habla de ejercer esos derechos y esas limitaciones que se podrían dar en la ley. Veamos entonces cómo se establece que en el propio artículo 29 de la Constitución, en dado caso que existiera una limitante, esto es, y lo cito textual, cuando haya perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro modo se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, entonces podría actuar el Estado. Esto es suspender las garantías o los derechos humanos. No se ha hecho eso. Lo que se ha hecho es tomar ciertas medidas y esas medidas es importante que no vulneren los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de los discapacitados, había situaciones en las que no se permitía entrar a dos personas a una tienda de insumos, por ejemplo, y pues una persona con discapacidad a lo mejor necesita a otra persona que le ayude y entonces pues ahí tienen que romperse esas reglas que se han establecido y que la persona pues con discapacidad, así como establecemos que es un grupo vulnerable, se le deben reconocer sus derechos, tanto en las leyes nacionales
como en los distintos tratados internacionales que se tienen. Por otro lado, tendríamos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto se adoptó en 1966, entró en vigor hasta 1976 y establece que los estados parte entonces se comprometen a asegurar esos derechos. Veamos la diferencia. La otra era una mera declaración y este ya es un tratado internacional con vinculación, donde los estados se obligan. Aquí el problema es que en realidad no existe un mecanismo más que ciertos informes que establezcan los estados para saber qué estado guardan sus derechos económicos, sociales y culturales. Pero bueno, estos son conocidos como derechos DESCA por sus siglas, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles derechos son? Derecho a trabajar, a formar sindicatos, derecho a la seguridad social, derecho a reconocer a la familia como el elemento natural, derecho de protección a las madres que pues trabajan y que están en situación de parto, y vamos al derecho a la salud en los DESCA. El artículo 12 establece que las partes en este pacto reconocen el derecho a persona al disfrute del más alto nivel de la salud física y mental. Y bueno, continúa el artículo estableciendo que el Estado debe establecer todos los mecanismos para garantizarla, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole. Y entonces ahí estamos con esta situación en la que el Estado pues debe de adoptar todas estas medidas necesarias en pro de pues establecer ese derecho pues máximo, que sería la salud. Y bueno, se tienen derecho, por ejemplo, a la educación y a participar en la vida cultural y científica del Estado. Y vemos entonces cómo son derechos económicos, que ya comentábamos, como el trabajo, sociales, como el acceso a la salud, a la cultura, a la salud, al alimento, y los culturales, como acabamos de mencionar, que se tiene derecho a participar en la vida cultural. Claro que, pues si el Estado ve que en un concierto masivo de 1,000 personas puede haber un contagio, por eso limita las actividades culturales. Ahora, veamos entonces que los impactos diferenciados e interseccionales de los derechos económicos, sociales y culturales lo vemos en ese sentido. Incluyen, ya comentamos, derecho a la alimentación, vivienda, educación, y todos estos derechos han sido trastocados por las medidas del Estado. Lo importante es que pues no se viole en ese sentido esos derechos humanos en detrimento a los derechos humanos en las medidas tomadas en ese sentido. Si bien es cierto, se toman las medidas para la defensa de la salud y la vida de las personas, pero por el otro lado, existe esta obligación del Estado de establecer políticas públicas, de establecer distribución de los gastos o del erario para ayudar y buscar el saneamiento de estas economías familiares, de las economías de las empresas pequeñas, grandes y medianas, aunque pues vemos en este caso el Estado pues omiso en ese sentido. Entonces nos encontramos en una situación de crisis a nivel global, ya dijimos económica, y esto se genera por la caída del petróleo, más contagios en el aislamiento de personas, se ha frenado la economía en la mayoría de los estados y se ha detenido la actividad empresarial. Por el otro lado tenemos una crisis sanitaria, que ya dijimos hay una crisis, no se tiene la infraestructura por parte de los estados de América. México pues decreta su crisis sanitaria, que además es otro derecho contemplado que el Estado pues pueda manifestar y establecer internamente cómo va a hacer frente a esa crisis. Y tenemos también ciertos grupos vulnerables que tendremos que poner atención: personas mayores de 60 años, personas con enfermedades persistentes como diabetes, hipertensión, y que obviamente habrá que defender. Hubo por ahí esta manifestación en la que se establecía esta ética para la toma de decisiones, que después fue cancelada, en la que por un volado se iba a decidir la vida de una persona o la de otra. No podíamos mantener esta ética profesional, sino que ahí el doctor tendrá que determinarlo por su ética profesional y obviamente sin vulnerar los derechos humanos. Todas las personas tienen la misma validez y su vida vale en los mismos sentidos, estén enfermas, sanas, como estén. Seguimos avanzando y veremos que la crisis política internacional, se cerraron los estados. Incluso vemos, por ejemplo, en el caso de México con Estados Unidos, se cerraron los viajes no esenciales y solamente se dejó abierta esta pues entrada de ciertas de las mercancías, y hubo afectación a ciertos trabajadores en el ámbito migratorio, como los visitantes regionales, visitante, trabajador fronterizo.
y por su lado también tendremos una crisis diplomática, y esa crisis pues nos la da, por ejemplo, el rescate de los diplomáticos nacionales que se encontraban en el extranjero con vuelos varados, cancelados y suspendidos, y hasta hoy la actuación importantísima de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha repatriado a los nacionales exitosamente. Tenemos por otro lado este problema muy grave que es el problema migratorio, del cual pues bueno, fue solucionado en su momento, teníamos todas las estaciones migratorias llenas y fue ayudándose a que las personas regresaran a sus estados. Aquí quisiera hacer mención que apenas el 21 de mayo, hace unos días, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y ACNUR firmaron un nuevo acuerdo para mejorar los servicios de salud de millones de personas desplazadas. Si todos sabemos, pues la OMS tiene ciertos fondos, pues se unió la ACNUR a este fondo de respuesta solidaria contra el COVID. Este fondo, que proviene de organizaciones no gubernamentales y de la iniciativa privada, que es la única forma en la que pueden aportar a la Organización Mundial de la Salud, y vemos que una partida va a ser para la ayuda a los migrantes. Por otra parte, hablamos ya en consecuencia de la repatriación de cuerpos, esto es, nacionales que han muerto en el extranjero, que también Secretaría de Relaciones Exteriores ha traído a nuestro estado. Vemos, por lo tanto, una crisis laboral que ya hemos comentado por la suspensión de actividades, medidas tomadas en la comunidad internacional, ese confinamiento, la pérdida de empleos, cierre de fábricas y pues un trabajo en casa. Y tenemos el impacto comercial del que ya hemos hablado, caída del petróleo, China con ciertas medidas internas, incluso se habla pues de ciertos boicots monetarios por la salida de su moneda, de su cibermoneda. Bueno, la relación de Estados Unidos con China, que ha sido muy desgastada últimamente, no olvidemos la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y bueno, tenemos que la comunidad internacional se ha levantado en ese sentido, y vemos, por ejemplo, en el caso de Ginebra, pues los gobiernos y empresas deben priorizar el bienestar y los derechos de la sociedad, y se debe rescatar y se debe de humanizar el derecho internacional. Esto es, debemos regresar al derecho humano. Bueno, yo creo que con esto voy a quedarme, porque pues tendríamos que hablar de la resolución 1-2020, que es precisamente el tema siguiente, pero me parece que podríamos, si me lo permiten, dejarlo aquí con el objeto de que, si les parece, y digo, no quiero decir que voy a dejar tarea, pero sería muy importante que ustedes echaran un ojo y que vieran esta resolución 1.20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les hago nada más una breve introducción para irnos ya a las preguntas y respuestas. Esto es, esta resolución ya ha planteado todo lo que acabamos de ver. Está preocupada por que en los estados de la OEA se tomen medidas que aplasten o que subyuguen los derechos humanos. Por lo tanto, se ha establecido en esta resolución 1.20 ciertos grupos vulnerables, y se nombra y se establece en específico cuáles son sus derechos, qué es lo que deben de cuidar los estados para no vulnerar, en primer lugar, los derechos humanos en general, y en segundo lugar, pues obviamente poner en el establecimiento de que existen estos grupos vulnerables, darles fuerza, ayudarlos para que se encuentren en un plano de igualdad con el resto de la comunidad y de la población americana. Y vemos en la próxima clase, vamos a analizar este punto, y bueno, pues yo creo que podremos dejarlo aquí para pues dar inicio a estas preguntas que, si me pudiera pues expresar, sería muy sería el momento entonces de hacer estas preguntas. Entonces no sé si hay alguien que tenga alguna duda para que la haga de viva voz, o si nos vamos, maestra Liliana, con ustedes, díganme, o si no se tiene, podría, pues no tengo preguntas. Entonces si no, continuamos. No sé si haya alguna pregunta o participación o alguna manifestación que quieran hacer, algún comentario al respecto. Okay. Aquí tengo algunas preguntas y bueno, que van cambiando. Gracias.
Ay, lo siento. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando los derechos, lo comenta Jaime Vázquez, qué pasa cuando los derechos humanos de un individuo se contrapone con los derechos humanos de otro, sin que ello vulneren los derechos humanos de la colectividad? ¿Existen derechos humanos más importantes que otros? Gracias, Jaime Vázquez Álvarez, por su pregunta. Aquí vemos que no existen, y esto lo comentaba yo hace un momento, no existen derechos que sean superiores o inferiores. Vemos en los derechos humanos cómo existe esta interdependencia, esta interrelación, que están interrelacionados y que se deben defender en su conjunto. No podemos separar, si bien es cierto, los separamos desde el punto de vista jurídico para nombrarlos y establecer su regulación en el marco normativo, también es cierto que la importancia que tienen es igualitaria, es decir, no podemos establecer, si bien es cierto, claro, que reconocemos que la importancia que tiene, por ejemplo, la vida es indiscutible. Y ya sé que si ustedes dijeran, bueno, no podríamos comparar la vida, por ejemplo, con los derechos, por ejemplo, a votar. Y yo le diría que sí es importante, porque se han ido vidas en el hecho de lograr esos derechos al voto. Esto es, vamos a ver que depende incluso de esas decisiones que se tomen mediante el voto, que nos llevarán, por ejemplo, a un autoritarismo, nos llevarían a ciertas circunstancias. Por eso, todos los derechos humanos son tan importantes. Es importante el derecho a la salud, es importante el derecho de reunión, es importante la libre circulación, es importante el derecho a la información, que como ciudadanos somos recipientarios de esa información que puede ser transgiversada y se están violando nuestros derechos humanos. Por eso, Jaime, todo y todos, yo considero que los derechos humanos no son indivisibles, sino son unitarios. Por otro lado, tendría que contestar la pregunta que hizo usted respecto a que si un derecho está por encima del otro y si una persona puede tener mayor derecho que yo, por ejemplo, por ser más grande o más joven o tener mayor experiencia o tener cierto el nivel de gobierno. Y aquí vemos que esto lo establece la propia Constitución en el artículo primero, en el que se establece que toda persona, independientemente de su nacionalidad, raza, género, condición de credo, libre credo, etcétera, vemos que tiene la misma igualdad. Por lo tanto, no hay ningún derecho que esté por encima del otro. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz. Es que en Facebook tengo más, hay algunas otras preguntas, si no, pues sigo. ¿Sí hay alguien? Pues parece que no, la audiencia. Maestra, usted puede elegir directa. Es que no veo que si alguien tiene levantada la mano. Sí, perdóneme, Jaime, pero Jaime Vázquez, Jaime Vázquez, podría hacer el uso de la voz, se encuentra presente, es el único que tengo que tiene la mano levantada. Y los demás, no, nadie más tiene la mano levantada. Sí, perdón, ya encontré a dos personas. Julio César Hernández, ¿se encuentra? Ok, me parece que aquí está. Gabriel, no, lo siento. Bueno, me voy a la siguiente pregunta. Perdónenme. Sería de... En virtud de la, pero no alcanzo a ver de quién es, pero bueno, en virtud de la emergencia sanitaria actual, una de las medidas que se han adoptado es la de cancelar muchas citas, consultas médicas, operaciones hospitalarias, todo ello para garantizar el adecuado servicio de la salud en el país y para evitar el colapso del sector salud. La pregunta es, ¿tales medidas vulneran el contenido mínimo esencial del derecho a la protección a la salud al dejar de atender otros problemas de temas de salud pública? Y esta es de Angélica Cuevas. La respuesta es importante. Aquí lo que tendremos que ver es que ya dentro del derecho a la salud, pues que hay ciertas situaciones que son prioritarias. Por ejemplo, a lo mejor hay cosas que se pueden aplazar y hay cosas que no se pueden aplazar. Perdónenme, a lo mejor una
una operación o una intervención quirúrgica estética, podría esperar, ya sé que a lo mejor la persona pues ya tiene ganas a lo mejor de hacerse algún arreglo, pero por ejemplo, hay algo que no puede aplazarse como una apendicitis, una peritonitis, y entonces es necesario acudir a una hernia estrangulada, es necesario que pues se opere. Hay cuestiones que son pues muy importantes de resolver, ¿no? A lo mejor una parálisis renal, alguna situación en la que pues esto lo tendrá que decidir el doctor, y aquí esto se hará en estas circunstancias. Perdónenme, sigo avanzando y veré si hay algunas otras preguntas por el chat. Tengo, si podemos también ver, ok. ¿Me puedes? El principio de indivisibilidad creo que se está violando. ¿Es una, cómo proteger los derechos humanos de las personas en situación de calle en la pandemia? Hay unas preguntas en Facebook, por ejemplo, que parecen interesantes. Ernesto Martínez pregunta, ¿cómo de proteger los derechos humanos de las personas en situación de calle? Porque obviamente, pues nosotros estamos, y si se tiene el acceso a una vivienda, pues estamos en este confinamiento, pero hay personas que efectivamente están en situación de calle. Las ciertas organizaciones no gubernamentales han establecido muchas ayudas. Hay ciertos bancos de alimentos que les otorgan alimento, y que sea discutido incluso que deberían crearse más albergues para estas personas y mantenerlas en protección, porque en realidad pues no existe una manera. El Estado debe establecer políticas públicas para proteger precisamente a estas personas que se encuentran en esta situación. Quisiera ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Si alguna persona que se encuentra en el aula virtual de Zoom quiere hacer el uso de la palabra, le suplico si pudiera levantar la mano o que prenda el micrófono. No tengo mayor problema porque no alcanzo a verlos, y le suplico si podemos, Blanca Ernie Moreno, usted que prendió su video, me parece muy bien, quisiera hacer el uso de la voz. Me parece que no puedo alcanzar a ver quién está haciendo el uso de la voz. Buenas tardes, maestra Lourdes, José Vázquez. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Le comentaba por el chat si en algunos municipios indígenas de Oaxaca han ordenado literalmente toques de queda y prohibiciones de ingreso a las localidades. Hay zonas donde incluso tienen especies de zaguanes en sus caminos, y en algunos municipios incluso también han optado hasta por prácticamente golpear a quienes andan queriendo ingresar por otras vías a las localidades. Este tipo de situaciones, ¿cómo se podrían denunciar? ¿Quién las va a castigar o sancionar? Muchas gracias, José Vázquez Reyes, por su pregunta tan interesante, porque nos encontramos en una situación muy específica. Una, que es un grupo vulnerable, que son los indígenas, y otra situación muy importante es que en la mayoría de estas comunidades en Oaxaca tenemos zonas, pues, mijes, tenemos de distintas zonas indígenas, y aquí, y de etnias en específico. Vemos cómo cada una de estas regiones se rigen por sus usos y costumbres, José Vázquez. Y aquí, si bien es cierto que pudiese haber esa vulneración por el cierre de los caminos, en el específico, la violación al derecho de la libertad de circulación, vamos a establecer que hay ciertas negociaciones entre el Estado y esas comunidades en las que incluso ya se han establecido las tareas específicas por medio de los cabildos, y se ha establecido la forma en que se va a llegar a esas decisiones. Aquí el problema a lo mejor será ese exceso en la toma de decisiones. En el primer caso, bueno, por cerrar el camino, pues vemos que ahí están organizados por esos grupos y costumbres, usos y costumbres. Pero cuando excede, en el caso, por ejemplo, de golpear, vimos cómo uno de los derechos humanos es, pues, estos azotes o estas sanciones que son tan crueles.
sociales que obviamente no están tipificadas por la ley, que sí, pues podría a lo mejor iniciarse algún procedimiento por quien resulte responsable. Recordemos que pues se tienen todos los juicios necesarios para establecer pues estas garantías que están contenidas en los derechos humanos en la primera parte de nuestra Constitución. José Vázquez Reyes. Pero obviamente, claro que es complicado por la propia situación en la que nos encontramos de un grupo vulnerable en la que se tomará la decisión, porque a lo mejor podría ante el cabildo esta persona pues solicitar pues que se haga una revisión de su caso en específico y ahí se tomará en la decisión por el uso y costumbre de esa zona pues si será sancionada o no esa autoridad y ya posteriormente, ya que se han logrado establecer estos recursos internos, poder pues ir a instancias jurisdiccionales. José Vázquez Reyes. Muchas gracias. Vamos, por favor, con Sahari Juárez, si pudiera pues prender su micrófono, si me ayuda, por favor, Enrique Bryan, para prenderlo. Sahari Juárez, y tiene la mano levantada. Muchas gracias, José Vázquez. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Shani, perdón. Y sí. La pregunta en sí es, ¿cómo podríamos asegurar la salud de las personas que se encuentran en albergues? Bueno, por ejemplo, en un caso particular, los migrantes, las personas de tránsito en el país y que se encuentran en albergues y que vienen de diferentes países y que tienen contacto también con diferentes, bueno, en el trayecto por el país, con diferentes personas, ¿no? Y cuando llegan al punto, ¿cómo no puede ser un foco de infección esos mismos albergues donde a veces, por falta de recursos, pues no tienen acceso a agua y a veces las mismas autoridades locales les cortan los servicios básicos? ¿Cómo podríamos asegurar ahí que no pues se violente de su derecho a la salud? Gracias, Shani. Oh, Shani, usted no tiene su video para verla, pero bueno, si perdón. En el anonimato. no, ningún. Muy bien. Shani Juárez, su pregunta es muy buena porque vemos esta situación de la migración, como se comentó, es un derecho humano el hecho de trasladarse y buscar el bienestar y que la persona tiene el derecho también a establecer su residencia en otro lugar, incluso aún en donde no es su estado, siempre y cuando se cumplan las leyes, en este caso, pues las leyes de migración. ¿Y cuál sería el procedimiento? El procedimiento, pues, es acudir al Instituto Nacional de Migración, por un lado, que pues precisamente la ley de migración establece esos estándares mínimos que deben contener o deben de establecerse en las estaciones migratorias, por un lado. Por otro lado, habla usted de los albergues y vamos a ver que pues la ley de migración permite que algunos albergues o organizaciones no gubernamentales participen en esta acogida a estas personas migrantes, siempre y cuando cumplan con los estándares. Y vemos que el Instituto Nacional de Migración hace inspecciones a estos albergues para verificar que no se violen los derechos humanos. Se habla que hay ciertos acuerdos con algunos hospitales cercanos o con algunos médicos para que puedan dar asistencia a estos albergues. En específico, entonces, tendríamos que ver que si la persona, por ejemplo, se encuentra en una situación de riesgo, si está, por ejemplo, con problemas de salud, discúlpeme, si está con problemas de salud, ¿qué es lo que sucederá? Como toda persona, ya establecimos en el artículo primero constitucional, toda persona tiene derecho a los derechos humanos. Uno de esos derechos es precisamente la salud, que está garantizado por la propia Constitución. Por lo tanto, podrá acudir a cualquier hospital y se le dará ese derecho a la salud. Esto incluso lo tenemos contemplado también en la ley de migración, como los extranjeros en cualquier situación tienen derecho a asistir a las instancias gubernamentales para que se les garantice y se les proporcione el derecho a la salud. Shani Juárez Jacome. Muchas gracias por su pregunta. Por favor, si me permite, la maestra Liliana Miranda, si le pudiera dar el uso de la voz a Marisol Hernández. Claro, maestra. Porque, bueno, vi que tiene la mano levantada. En este momento tenemos a Erika Miranda.
si nos hiciera la pregunta. Y les voy a suplicar, jóvenes, bueno, la persona que vaya a hacer la pregunta, si pudiera prender su video, sería muy importante que pudiéramos verlo. Recuerden que estamos transmitiendo a través de el Facebook Live de la Facultad de Derecho y también en el canal del INE. Entonces, sí sería importante pues que pues pudieran aparecer con sus videos. Pues, bueno, maestra, listo. Sí. Mira, el problema que yo veo es de que, por ejemplo, hay muchos profesores que están dejando tarea y los vecinos, los niñitos, sobre todo, son los que están entrando a otras casas para ver si tienen el acceso a internet, porque pues ellos no tienen la facilidad de tener internet en sus. Entonces, ¿cómo hacerle para que no se vulneren esos derechos humanos de estos? Porque no solamente son dos o tres vecinos, son 10 personas que hay veces que no tienen ni siquiera WhatsApp o el acceso al celular, y entonces están muy preocupados por sus clases. Muchas gracias, Marisol Hernández. Le agradezco mucho su pregunta, porque además toca un punto muy importante. Esto es, los derechos, dentro de los derechos humanos tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. El Estado sí ha establecido estos métodos para, a través de aulas virtuales y también por medio de la transmisión de la televisión, para enviar las tareas a sus alumnos y mantener ciertas actividades. También el Estado deberá establecer políticas públicas para llevar el internet a esos lugares a los que no se ha llegado. Esto, tuvimos nosotros un conversatorio con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se ha establecido esta necesidad de la demanda que se tiene del acceso a internet en muchas zonas en México que no la tienen, y que además pues que resulta deficiente, porque además pues ha sido un problema en esta pandemia, porque ya comentamos que también el trabajo se hace por esta vía. Entonces es necesario que se establezcan políticas públicas para, en ciertas zonas a las que no llegue internet, se dé acceso, y para que además sea un poco más accesible, porque además pues para algunas personas resulta demasiado caro. Entonces el Estado debe establecer ciertos programas para pues que el acceso a internet sea incluso gratuito en ciertos lugares, ¿no? Para ayudar y fomentar la educación, que si bien es cierto se está logrando que sea a través de las aulas virtuales y a través de estas plataformas, hay problemas muy graves, Marisol Hernández, que usted nos comenta, y es efectivamente que no se tiene el acceso por ciertas situaciones, porque no se cuenta con un dispositivo, o porque pues no hay internet en esa zona, o tiene que ir a buscarlo, y se tiene que establecer una política pública que resuelva esta situación para que esos menores tengan el acceso a la educación, porque incluso no sabemos cuándo vamos a regresar a clase, incluso si, por el supuesto, sin conceder que terminara el curso por vías virtuales, no pueden estar esos menores en un estado de indefensión. Y el Estado tiene que establecer políticas públicas, debe de utilizar el presupuesto de alguna manera para dirigirlo hacia y resolver esta necesidad básica, que es el acceso a la información de la que hemos hablado. Marisol Hernández, muchas gracias por su pregunta. Marisol. Vayamos ahora con Anel Alfaro. Maestra Liliana, que parece que tiene la mano levantada. Anel Alfaro. Claro, maestra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Anel, ¿me escuchan? ¿Puedes prender tu video? Ya. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Hablando sobre los temas del medio ambiente, ¿cómo podemos exigir el respeto a este derecho a nuestros gobiernos cuando sabemos que dentro del país han habido demasiados asesinatos a activistas por el medio ambiente, y también por la cuestión de que ahorita con el confinamiento muchas organizaciones que defienden el medio ambiente en el país y en otros países se han visto limitadas para poder accionar sobre algunas organizaciones que han estado, no sé, talando árboles, asesinando animales? ¿Cómo podemos exigir entonces a nuestros gobiernos el respeto a este derecho? Y esa sería mi pregunta.
Muy bien. Estamos ante algo importante que son los derechos al medio ambiente. Y vemos que es necesario que el Estado también establezca esas políticas públicas dirigidas a esos lugares. Me llama la atención que nos comenta Anel que los grupos no están activos. Fíjese que tenemos este medio en este momento en el que estamos, gran cantidad de personas que estamos viendo este programa por la facultad y por el instituto. Y entonces aquí mi pregunta es, Anabel, bueno, va a decir, me va a contestar con una pregunta. Estos grupos generalmente están unidos y se establece que están actuando también por medio de reuniones privadas. Ahora, claro que pareciera que no están presentes porque no están en las calles estableciendo esas manifestaciones, pero en este momento es mucho más importante que su actuación sea pues en estos medios virtuales, porque tendrán que pues, también proteger la vida. Aquí el punto es, ¿qué es lo que está haciendo el Estado en materia ambiental? Y aquí pues vemos que si existe la tala de árboles, pues será precisamente la autoridad administrativa correspondiente de los guardabosques que tendrá que poner las sanciones correspondientes a esas personas. Ahora, recordemos que pues es necesario hacer esas manifestaciones y podrían hacerse a lo mejor por medio de pues ciertas denuncias que se harán en su momento, porque recordemos que no podrá quedar impune. Si bien es cierto, en este momento los tribunales se encuentran cerrados, también es cierto que tenemos nosotros un plazo para poder nosotros iniciar un procedimiento. Entonces, a lo mejor es necesario que se haga, por ejemplo, una denuncia virtual, por un lado. Y por otro lado, pues hacer toda la investigación necesaria de campo. Aquí el problema es que cómo van a probar que existe esta tala si no está las personas que puedan estar en ese momento vigilando. Aquí tendremos que ver quiénes son los encargados de estar en vigilancia de ese, no sé si es un bosque, si es un área en específica, o los dueños de esos terrenos que pues traten de documentar y vigilar estas situaciones y darlas a conocer y hacer las denuncias virtuales de las necesarias, porque recordemos que pues que existen denuncias que se pueden hacer de manera virtual. Anel. Muchas gracias. Y además que no concretamos en específico ese derecho al medio ambiente. Es un derecho humano que tenemos, que es un derecho que tenemos y que va a trascender a las siguientes generaciones. Todos tenemos la obligación de cuidar nuestro medio ambiente. De hecho, una de las cuestiones positivas que no se comentaron es esta limpieza que tenemos del medio ambiente. Se hablaba, por ejemplo, de la bahía de Acapulco, que en estos días ha estado completamente limpia. Entonces, también vemos cuestiones positivas de esta pandemia en el ámbito del medio ambiente y el respeto a esas especies, que no habrá que dejarlo aquí a Anel, y el punto es muy bueno. El Estado tendrá que establecer ciertas políticas para limitar, por ejemplo, el uso de ciertas actividades para mantener un equilibrio ecológico y ambiental en todos los ámbitos nacionales y en todos los ámbitos, en las playas, en los bosques, en todos los lugares en los que es necesario pues poner límites al uso desmedido de los recursos ambientales. Muchas gracias, Anel. Sí, no sé si queda contestada la pregunta, Anel. ¿Está bien? Vamos entonces ahora con Silvia María. Silvia, no alcanzo a verlo, Silvia María Muñoz tiene su micrófono y su mano levantada. ¿Podría abrir su video, por favor, para que la podamos ver, para que nos exprese su pregunta o su aportación? Silvia María Muñoz Falcón. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias. Eso mismo, no sé, creo que va más en un sentido de comentario en lo que me pudiera aportar usted con sus acertadas palabras. El asunto del aumento de las mujeres violentadas, el asunto del aumento de la pedofilia en redes sociales por lo mismo del confinamiento, ¿en qué medida? Ya nos comentaba usted que no hay que medir qué derecho es más o menos, pero ¿cómo podemos aportar nosotros desde donde estamos para que estas situaciones, en lugar de estar en aumento, precisamente disminuyan, dado el caso que evidentemente lo que buscamos finalmente es erradicarlo?
Muchas gracias, Silvia. Toca dos temas fundamentales. El primero es el aumento de la violencia hacia las mujeres. Esto con un aumento en el 40%, no solamente en México, sino a nivel internacional. Países desarrollados incluso que en los que se aumentó la violencia en el 40%, países de Latinoamérica que este 40% incluso es mayor. ¿Cuál es la forma de limitar este abuso? Bueno, tenemos varios aspectos. Se ha quedado corto el Estado, sí es cierto, pero también es que se han abierto ciertos mecanismos. Primero, el hecho de poder hablarlo y están las líneas telefónicas abiertas las 24 horas del día para denunciarlo. Primero, se da seguimiento de todos los tipos. Esto es seguimiento, por ejemplo, en cuanto psicológico y en cuanto a ciertos aspectos de seguridad. Si la persona está en riesgo, se le hacen ciertas preguntas claves, ¿no? Para saber, ella, por ejemplo, se pide una pizza y entonces está hablando con él de la pizza y contesta la otra persona atrás, ¿está usted en peligro? Y si la persona contesta sí, se manda incluso a la seguridad pública para verificar esta situación y poner a salvo a la persona. Acabamos de ver esta situación de esta mujer Diana que fue violentada y tenemos las tres enfermeras que también fueron pues robadas y se les quitó la vida. Entonces, el feminicidio, como comentamos, ha tenido un aumento exponencial. Es importante que el Estado entonces establezca cuáles serán los medios necesarios. Pero eso es un problema que se ha venido presentando durante todos estos últimos años y es un avance desmedido. Me comenta usted respecto a la pedofilia. Esto es algo muy importante porque con el exceso que hemos tenido del uso de redes sociales, muchas personas, obviamente, en este momento estamos haciendo algo pues positivo, estamos llevando un aula virtual en la que tres organismos muy importantes en cuanto a la educación, la Facultad de Derecho, el Programa Universitario de Derechos Humanos y el INE están conjugando esfuerzos para llevar a cabo esto. Claro, a su vez tenemos cuestiones negativas como las personas que se dedican a la pedofilia o a la violencia hacia los menores de edad y a introducirlos a estas situaciones. La pregunta de usted fue, ¿qué podemos hacer? En el conversatorio que llevamos sobre ciberseguridad en la Facultad de Derecho, se puso de manifiesto que es necesario que pongamos en seguridad nuestros medios nuestros medios electrónicos de acceso a Internet. Es necesario proteger nuestra información y si nosotros somos padres, es necesario limitar y estar al pendiente del uso de los menores de estas herramientas de acceso a Internet. Es necesario dar una capacitación al menor y demostrarle el riesgo tan grande que corre, porque obviamente entendemos que pues, corre un riesgo exponencial. Vemos entonces que la pedofilia y el abuso a los menores y el uso, por ejemplo, de las fotografías pornográficas que llevan a la pornografía infantil y como están en casa, pues entonces es muy fácil que se den estas prácticas. Es necesario pues que los padres estén al pendiente. Ya sé que la pregunta sería, bueno, y si están los menores solos, es necesario poner ciertos candados que existen en el uso de estas tecnologías para que los menores pues entren en los canales pues específicos, que haya ciertos candados en los que ellos no puedan entrar y si es necesario y si los menores están en este sentido, pues poner más cuidado para que no pueda darse esa situación. Ahora, en el dado caso que exista, porque además tenemos, por ejemplo, ciertos acosos sexuales por estos medios y también tenemos ciertas actividades, por ejemplo, de extorsionamientos que se han dado también en estas vías cibernéticas, es necesario denunciarlas. Y obviamente vemos cómo también la autoridad en ese sentido está muy abierta para pues establecer, bueno, cuáles son los lineamientos. Uno, se hizo mal uso de mis datos, denunciarlo. Hubo un acoso sexual a mi hijo, ir a denunciarlo por esos ahora delitos que son los delitos pues cibernéticos y que obviamente existe una fiscalía especializada que va a dar seguimiento y que se harán todas las investigaciones necesarias porque obviamente corre peligro la persona que ha sido violentada, pero sigue corriendo todo un cúmulo de personas que tienen acceso a esas redes y que están expuestas a estas agresiones si no es detenido esta agresión.
y entonces entendamos que aquí lo que hay es un delito. En los dos casos hay delito, por lo tanto, es necesario denunciar. Esto es algo que tendremos que hacer conciencia a nivel internacional, que es necesario denunciar violaciones, incluso de la propia pareja, que pareciera que no es violación. Y claro que es violación, y esa violentación que se ha dado en la violencia intrafamiliar, de el abuso hacia las mujeres y también hacia los menores, ¿no? Y el abuso, por ejemplo, que va interrelacionado con el abuso a las bebidas alcohólicas y muchas cuestiones que se están generando, que en la que vamos a aterrizar, que el derecho a la salud no solamente se habla de la libertad de una enfermedad física, sino también cuestiones de tipo emocional, y que también el Estado ha puesto muchísima participación en la asistencia psicológica en línea, y que se puede hablar a Locatel para solicitarla, por ejemplo. Y por otro lado, pues fomentar la resiliencia, es decir, ¿cómo hacer que esta situación tan grave que vivimos nos lleve a, uno, a un grado de empatía, dos, a una situación en la que nos adaptemos a esta situación en la que nos encontramos, pues todos y todas? Muchas gracias, Silvia, por su pregunta. Me dicen que podemos continuar y yo estoy aquí para lo que ustedes dispongan. No sé si haya alguien más que tenga la mano levantada o si hay alguna pregunta que podamos seguir por medio del chat. No veo que haya alguien que tenga la mano levantada en este momento, pero podríamos irnos al chat a ver si... Ya sé que yo les digo mucho a mis alumnos que yo estoy muy abierta a estas redes, pero me cuesta un poco de trabajo ver los chats, discúlpenme. Voy a mover las líneas. No puedo. Okay. Si me permiten un segundo, entonces entro a Facebook para ver si hay algunas otras preguntas. No sé, maestra Liliana, si podemos nosotros continuar con algunas preguntas de Facebook. Tenemos en específico de Rubí Salinas. En Facebook nos pregunta, regresando al derecho a la salud, si alguien fallece en esta situación de COVID, ¿dónde queda el derecho de los familiares para ver a sus fallecidos? Solo les son entregados los cuerpos incinerados. Esto es un problema que se está presentando a nivel nacional, y tenemos un problema obviamente a nivel internacional, y lo vimos en los casos de Italia y lo vimos en España, cómo pues ese derecho a los últimos momentos con nuestro familiar pues quedaron pues suspendidos en este instante, y veamos que el derecho a la salud sí está siendo vulnerado, por un lado porque se lleva al enfermo y no lo volvemos a ver, incluso pues, nos entregan pues una caja, y esto ha sido un problema. Ahora tenemos incluso en la Ciudad de México un problema que se acaba de presentar la semana pasada, de las personas que cerraron incluso el eje 10 aquí en la Ciudad de México, porque pues el cuerpo de su familiar pues estaba perdido, se lo habían entregado a otra persona y no hay forma de que sepan a quién lo entregaron. Entonces esto ha sido un caso recurrente que obviamente es algo que viola pues el derecho de la persona de acompañar a sus familiares hasta los últimos momentos, por un lado, y pues darle pues la sepultura que a sus creencias les lleva, y sobre todo pues aquí tendremos que ver que el legislador pues tendrá que establecer alguna situación para pues hacer frente a esta situación. Entonces aquí vemos cómo entonces los derechos humanos, se vuelve a mencionar, pues están interrelacionados y están en el mismo nivel, porque aquí tendremos que ver, bueno, cuál es el derecho de la persona, por ejemplo, que ha fallecido, de pues que le sea entregada a su familia. Obviamente ya dirán, bueno, pero es que el de cuyus ya no está, pero sí, pero la situación es que los familiares pues sí tienen un menoscabo en sus derechos, y sobre todo pues esta situación a que les entreguen a su familiar. Y además hay otra situación que no se ha comentado, y es el derecho a la información del estado de salud que tiene el enfermo, y no, tampoco se resuelve, y no hay forma de que se haga obligatorio, siendo que es un derecho, ¿no? Es un derecho a la información, pues derecho que la autoridad médica que está proporcionando el servicio de salud a mi familiar me informe el estado que guarda, y que no de repente tenga un informe el viernes y el martes, sin ningún informe médico, me avisen que ya se murió y me entreguen una caja. Entonces aquí tendremos que ver cuál es la ponderación de los derechos, y los tenemos en ese sentido.
No sé si hay alguna otra pregunta por Facebook o si nos vamos. Déjenme 2 segundos y checo a ver si hay otra pregunta. Y nos vamos con Frank nos pregunta, ¿qué pasa con las comunidades indígenas que no tienen acceso a servicios médicos, a servicios fundamentales como luz, agua? ¿Qué se hace con esas personas vulnerables? Aquí entonces tenemos esta situación otra vez de los grupos vulnerables que son los indígenas que, bueno, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, los mijes que viven en la sierra pues de Oaxaca, que es difícil hacerles llegar estos, el acceso a estos servicios de agua, luz. Es necesario que el Estado establezca esas políticas porque además incluso pues vemos violentados sus derechos sociales en este sentido, y el Estado tiene pues esa obligación de pues hacerle frente a ese reconocimiento a esos derechos, y pues tendrá que establecer esas políticas públicas y encaminar parte del presupuesto a llevarle a esos grupos vulnerables esos servicios. Pero esto no es nuevo, o sea, esto no es algo que tenga que ver con el COVID, sino es algo que se ha ido presentando en los demás momentos de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Es una situación anterior. Perdónenme, voy a intentar buscar otras preguntas. Es que solo me aparece una pregunta. Tenía yo otras preguntas aquí, pero no sé si, maestra Liliana, ¿usted alcanza a ver algunas preguntas en el chat que yo no sé por qué no puedo abrir? Hola, maestra. Sí, deme un segundo, por favor, porque al igual no me permite ver las preguntas completas. Sí. Perdónenme, pero estoy tratando de buscar, solamente me aparece una pregunta y no puedo. Bueno, quiero que sean comprensivos, jóvenes, en este sentido se puede ver también cómo pues estamos con algunos problemas. Pedro Muñoz comenta, ¿cómo defender a los militares cuando para la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuaron mal sin ver que en muchas ocasiones es en defensa propia? Este es uno de los problemas, Pedro Muñoz, de pues esta militarización que se ha dado pues de esto, y es algo grave. Además, ni siquiera voy a comentar más porque es meternos en esta situación en la que la seguridad se ha pues militarizado, y esa es una pues decisión del gobierno. Aquí pues es muy importante que entendamos también que estas cuestiones relacionadas a las actuaciones militares existen, todos los procedimientos del derecho castrense y de los tribunales especiales en la materia, en los que pues tendrá que la persona probar que efectivamente actuó en esa situación, en un procedimiento que se sigue en esos tribunales con las leyes específicas castrenses, del derecho castrense. Por otra parte, no sé, espero que haya quedado claro. Rosendo Hinojosa Martínez comenta, buenas tardes, ¿cómo aplican los derechos a los alimentos, en concreto aquí en México, a las personas en situación de pobreza y de calle? Ya lo comentamos, aquí vemos que en realidad el Estado ha establecido incluso ciertas actividades y políticas públicas, y se establecen ciertas ayudas y ciertos programas que están destinados a dirigir los alimentos a estas personas. Pero aquí retomo, Rosendo, cómo la iniciativa privada se ha organizado. Hay ciertos comedores populares y ciertos mercados de alimentos que hacen y que se llevan esos alimentos. También tendremos, por otra parte, organizaciones no gubernamentales que acopian esos insumos, por ejemplo, de Central de Abastos, y los llevan a esas comunidades en las que hay extrema pobreza. Aquí otra de las situaciones es no solamente el derecho a los alimentos, sino el derecho a la salud de esas personas que viven en calle, el derecho, por ejemplo, a la libertad de circulación, y que obviamente, sí, vamos a decirlo, y es muy clara la medida pública de quédate en casa, pero cuando no hay casa, ahí tendremos que preocuparnos también por la vulneración que hay, en el sentido de que no existe una distribución, y la persona no solamente no tiene
casa, sino que además no tiene alimentos, no tiene educación, no, o sea, entonces ahí vemos que la persona se encuentra en un completo estado de indefensión. Sé que la pregunta es, bueno, ¿cómo si tenemos un bloque constitucional de derechos humanos, existen personas en esta situación? Aquí tendremos que ver que también, pues, deben abrirse oportunidades y abrir ciertas políticas para establecer, por ejemplo, talleres, para establecer ciertas actividades que ayuden a esas personas que están en situación de calle y que cómo vamos a, pues, a vigilar y a otorgarles los alimentos. Perdón, es que quisiera ver la pregunta de arriba, y no puedo verla, perdónenme. Bueno, tengo otra pregunta por Facebook. Víctor Manuel Quino Álvarez pregunta, ¿cómo se relaciona el derecho humano en el tema de la salud en relación al ámbito moral y ético? Esto es importantísimo, Víctor Manuel Quinto Álvarez. El derecho humano, aquí lo tendremos muy en específico. Veamos en el supuesto, sin conceder que existen dos personas que están muy graves en el hospital y que existe solamente un respirador para ellos. Aquí tendremos esa decisión ética que tiene que tomar el doctor. Esto es, en un momento se había hablado de unos puntos y de ciertos aspectos que iban a hacer que se tomara esa decisión, pero ahí la decisión ética será del doctor. Tendrá que decidir, pero esto lo vemos en todos los momentos, perdónenme, los doctores en el ejercicio de su profesión van realizando esos actos. Pensemos, si en determinado momento llega una persona con la pierna gangrenada, él tendrá que tomar la decisión ética de cortarle o cortarle un poquito más, etcétera. Y eso es muy grave lo que estoy diciendo, no es algo que tendremos que tomar a la ligera. El doctor tendrá que decidir a cuál de estas dos personas va a entubar y tener que atender primero, por ejemplo, o cuál de ellas será la que pues se le realizará este entubamiento para utilizar ese instrumento artificial de respiración. Entonces, entra el dilema ético y entra el estudio jurídico. Nosotros como abogados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer, bueno, la persona 1 o la persona 2 tiene mayor derecho, y perdónenme, ambos tienen el mismo derecho. Eso es bien importante que lo entendamos. Con el principio de la igualdad que establecen los derechos humanos, las personas tienen una igualdad de derechos. Por lo tanto, si hablamos de que si ellos decidieran o si ellos dijeran o expusieran sus derechos, ambos tienen el mismo derecho a la salud, tienen el mismo derecho a la vida, tienen el mismo derecho, pues, a la protección de la ley. Por lo tanto, están en una igualdad de circunstancias. Y aquí el que tendrá que decidir, pues lo siento, y por ese juramento hipocrático que hicieron cuando se recibieron, pues tendrán que tomar esa decisión que pues correrá a cargo de su profesionalismo y de lo que ellos vean clínicamente en ese momento en el estudio de ambos pacientes. Nos vamos a otra pregunta por Facebook, o no sé, maestra Liliana, si ya usted pudo ver algunas preguntas aquí. Muy bien, vamos entonces ahora con Moisés López Aguilar. ¿Cómo se pondera el derecho a la salud de las personas que fallecieron por la falta de atención oportuna de su padecimiento debido a la pandemia, ya que tenía que hacer protocolo de COVID y en el inter, fallecieron aun cuando la prueba salió negativa? Y aquí es cómo se pondera el derecho a la salud de esas personas que fallecieron. Aquí el punto es que tendríamos que ponderarlo, y le diré, perdóneme, Moisés, aquí el punto será, ¿qué tendrá que hacer el Estado? Y porque el punto es que tendrá que tomar la decisión, uno, y esto lo hemos visto porque uno llama a la atención telefónica, le comenta los síntomas que se tienen, y ahí entonces se decide y le dicen, quédense en casa, lleve la enfermedad y hasta que no sea grave, pues no vaya al hospital. Esta decisión tiene por objeto que no se abarroten los hospitales que en este momento se encuentran llenos y obviamente están saturados. Aquí, Moisés, el punto es la ponderación.
¿Qué va a hacer entonces el paciente? Y aquí es una decisión muy importante. Hemos visto a lo largo de este tiempo de la crisis sanitaria que las personas muy molestas establecen que estaba muy bien e inmediatamente se puso mal. Por eso es importante que la persona que está sufriendo esta enfermedad ponga atención. Y entonces cuando vea que le falta el aire, pues entonces, y que ya es imposible respirar por medios propios, inmediatamente se traslade al hospital. Esto es no dejar que avance más esta enfermedad, y entonces él mismo estará estableciendo esta prioridad de pues que no puedo esperar más. Aquí el punto fundamental es vigilar por todos los medios cuál es ese hospital al que sí pudiera llegar, que no está saturado, para que inmediatamente pudiera entrar. Ahora sé que la pregunta y que es molesto, porque Moisés, usted y como todos hemos sufrido la muerte de alguna persona cercana a nosotros, pues vamos a ver que nos molesta esta situación, pero también entendamos qué pasaría si todas las personas que tuviesen estos síntomas fueran al hospital. Bueno, sería una locura, porque en lo que sí deciden, y que si hay una persona que está más grave, esto es muy complicado. Aquí la situación es que cuando es posible que se puedan llevar a cabo los tratamientos en casa, que se lleven en casa. Recordemos que este virus afecta a mayor o menor grado. Dijimos que hay personas asintomáticas, dijimos que incluso hay personas de más de 100 años que logran superar esta enfermedad, que tienen fiebres aisladas, y hay quienes inmediatamente les da, por eso el periodo de incubación es de 1 a 15 días, pero las reacciones en cada cuerpo va siendo distinta, y la rapidez con que afecta al cuerpo va a depender, uno, de cómo se encuentra el sistema inmunológico de la persona, de pues, si tiene algunas otras afectaciones, se dan en este sentido. Perdónenme, no sé, muy bien, ya estamos por dar el cierre. Quisiera yo darle las gracias, dar nuevamente las gracias al maestro Diego Guerrero, a toda la Facultad de Derecho, al INE, por la facilidad en la realización de este evento, y los invito a que el próximo jueves a la 1 de la tarde pues nos conectemos nuevamente para dar continuidad a este primer módulo de este curso de Derechos Humanos, Democracia y pues la crisis sanitaria. Les recomiendo, si pueden acercarse nos vemos el próximo jueves a las 12 del día, de 12 a 2, el próximo jueves 28, en este mismo medio, por favor, si nos pudieran acompañar, y no sin antes, pues, suplicar si puedan acercarse a la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que vengamos ya preparados, incluso con preguntas, que nos darán mucho gusto responder. Vuelvo a repetir, los invito a que nos acompañen nuevamente el próximo martes a las 12 del día por el Facebook Live de la Facultad de Derecho y por el aula del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra Liliana. No sé si... Maestra Marlec, agradecemos su valiosa exposición. Ha sido un honor contar con su presencia en esta primera sesión. Agradecemos a todos su participación y, como bien lo dice la maestra, les recuerdo que la siguiente clase de este curso para el segundo módulo será el próximo 28 de mayo en horario de las 12 a las 14 horas, el martes 2 de junio y 4 de junio en el mismo horario. La Facultad de Derecho, el Programa Universitario de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral les agradece a todas y a todos los presentes y a quienes siguieron la transmisión por Facebook y YouTube del Instituto Nacional Electoral. Gracias por su atención y su valiosa participación. Nos vemos en la siguiente clase. Buena tarde. Respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos.
Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Tu derecho a elegir libremente es importante. También el derecho a la salud. Por eso, para proteger a la ciudadanía del contagio de COVID-19, se posponen las elecciones del 7 de junio hasta que las condiciones de seguridad sanitaria se restablezcan. Recuerda, no se cancelan, solo se posponen. Porque hoy, la elección más importante es cuidarnos. Contamos todas, contamos todos. INE. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.